Muy buenos días, bienvenidos a Fundación La Ruta Maya. En esta oportunidad tenemos la participación de Centro Dental y TecniScan junto con la Fundación para traerles las conferencias del análisis de un cráneo estucado del siglo XVI. El propósito de esta presentación es demostrar cómo las nuevas tecnologías y los análisis multidisciplinarios arrojan datos que permiten recuperar parte de la información perdida por la falta de contexto histórico, cultural y arqueológico. Es para mí un gusto presentar al ingeniero Fernando Páez, presidente de Fundación La Ruta Maya, quien dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos aquí en la casa de nuestra fundación, donde se alberga una colección que se ha armado con mucho cariño y con mucho esfuerzo a lo largo de 30 o 40 años. La Fundación Ruta Maya fue fundada en 1990 en Estados Unidos como la Ruta Maya Conservation Foundation, una fundación norteamericana, y su presidente fundador, el editor de la revista National Geographic, Wilbur Garrett, más conocido como Bill Garrett. Y Bill, hicimos mucha amistad y me invitó a su junta directiva, y con los años, cuando él se retiró, me pasó la presidencia de esa fundación. Esa fundación incorporó una fundación en Guatemala, que es subsidiaria de la Fundación Americana, y la colección que hoy esta fundación posee cumple con todas las leyes del país. Las piezas están registradas o en proceso de registro, porque a lo largo de los años de nuestro trabajo hemos atraído a coleccionistas guatemaltecos que han pensado que las piezas que han tenido en su familia por muchos años debieran estar acá para con el paso del tiempo. El año pasado fue sin precedentes, recibimos más de 1,000 piezas en donación de una media docena de donantes independientes. Cada uno por su lado vino con una cosa maravillosa, para mí muy emotivo y, como les digo, sin precedentes, porque colecciones importantes que estaban hechas hacía 20 o 30 años ahora son parte del acervo de Ruta Maya. Nuestra fundación, su razón de ser es educar, documentar las piezas, protegerlas, hacerlas disponibles al público, y hacemos un gran esfuerzo para exhibirlas en universidades aquí en Guatemala, en sitios como la Cooperación Española en Antigua, donde desde hace muchos años hacemos una o dos exposiciones al año. Y más importante aún, tal vez, las exposiciones que son un embajador de Guatemala en el extranjero. Hemos llevado exposiciones a Alemania, a España, a Estados Unidos varias veces, a Canadá, y ahora estamos en Kansas City, Missouri, con una exposición importante que se muda para inaugurar el 1 de abril en Los Ángeles. Tal vez lo interesante, como una persona muy interesada en el tema maya, es decirles, cuando una pieza como esta o como la colección llega a nuestras manos, lo primero que uno hace es decir, ah, esto es tal cosa, y expresa una opinión. Este cráneo estucado nos llegó con el mensaje que venía del sur del Petén, de Modesto Méndez, Río Sarzún, por ahí. Lo primero que hicimos, ya que tenía materia orgánica, es un cráneo, es muy raro que tengamos acceso a materia orgánica, entonces hicimos la prueba de carbono 14. Y para nuestra sorpresa, como les informó Sofía, es del siglo XVI. La carbono 14, dice, es aproximadamente año 1500. Digo, Dios mío, esta pieza es del momento de choque de los españoles contra los mayas. Y veo la pieza que tiene un agujero aquí, y cuando
uno miraba el estuco que estaba adentro, tenía como que era un chorro de pasta de dientes. Cuando la estucaron por ese agujero, se había metido un montón de pasta de dientes de ese estuco para adentro, que lo hemos removido para que uno pueda ver el interior, pero era simplemente cuando fueron armando la pieza y adornándola, me quedaba, en mi opinión, me quedaba claro que la persona había fallecido por este agujero que tiene en la cabeza. En mi cabeza digo, esta es una persona que la han honrado de una manera especial, poniéndola dentro de una pieza de estuco, incluso con un poco de rasgos de jaguar en la cara. Debe ser un guerrero importante, seguramente falleció en batalla. Y yo, como los arqueólogos, me invento una historia alrededor de la pieza. Y convencido e ilusionado que eso es. Ahora los expertos que ustedes van a oír, y no les voy a quitar a ellos el final de la historia, la interpretación inicial estaba equivocada. Y es muy interesante cuando entran los profesionales a identificar una pieza. Toda la colección nuestra, las piezas más importantes, se les han hecho pruebas de termoluminiscencia. En Estados Unidos la inicial de la T y la L les dicen Teal Test. Y el famoso Teal Test nos dice la edad de la pieza, cuándo fue horneada. Entonces podemos muchas piezas que, como saben, una colección como esta, en su mayoría viene del saqueo o viene de descubrimientos accidentales en la costa sur. No podemos esconder que las piezas vienen sin contexto. Y es a través de un gran esfuerzo e inversión que se les pone contexto. Primero, con esos exámenes de termoluminiscencia, podemos decir esta pieza es de tal fecha. Y las piezas más importantes, a través de unos grants que nos dio el Smithsonian, se les saca una muestra del barrito que sale de abajo de la pieza, y en un laboratorio atómico sale un código de barras que es único para el taller y el barro que fabricó esa pieza. Y todos los arqueólogos, cuando investigan un sitio, hacen llegar muestras al Smithsonian y hay una base de datos, y ese código de barras dice, esta pieza fue hecha en el taller 3 de Tijuana. O sea, llega el punto que con inversión en un proceso científico se identifica cuándo fue hecha y de dónde salió. No sabemos dónde se encontró, porque esa pieza pudo ser el obsequio a otro gobernante en Copán, digamos, en el ejemplo de una pieza que hubiera sido producida en Tikal. Pero lo importante es que con esos estudios se identifica esa primera información. Y hoy por hoy, con el conocimiento de la epigrafía maya, al leer las piezas, leer los glifos, fascinantemente nos corrige la plana o nos dice quién está en la figura de la pieza. O sea, los glifos identifican, digo yo, el que estaba en la foto, ¿verdad? ¿Quiénes estaban ahí? De un lado de la pieza, el gobernante, el que lo visita, están los glifos, nos dice quiénes son. Y simpáticamente, en algunos casos, como hay una pieza muy linda que tenemos, donde el rey está portando una gran máscara y todos decimos, wow, una máscara de pescado. Pero los glifos dicen, no, es máscara de sapo. O sea, los glifos nos corrigen la interpretación que nosotros hacemos visualmente de una pieza y nos enriquecen de qué son las piezas. Entonces, hoy estamos aquí compartiendo el trabajo de muchos profesionales, científicos y gente que completamente, algunos vienen como de la luna al mundo de la arqueología, porque son dentistas o médicos, etcétera, que han hecho un estudio de esta pieza. Espero que se gocen esta aventura de investigación y descubrimiento. Muchas gracias. Buenos días, soy Sofía Paredes Mauri de Fundación La Ruta Maya. Es un gusto para mí compartir esta introducción de la pieza que tenemos nosotros en custodia y la colección que tenemos en custodia.
La fundación es una organización sin fines de lucro, maneja actualmente más de 3.500 piezas que tiene bajo su custodia para protección, conservación, investigación, divulgación, exhibición al público con fines educativos. Como ya escucharon a don Fernando Páez, los objetivos y la razón de ser de esta fundación, solo me queda agregar que la colección está registrada como Patrimonio Cultural de la Nación en el Registro de Bienes Culturales y se maneja profesionalmente por medio de los siguientes programas, que son cinco. El primero, la recuperación y repatriación de piezas arqueológicas. Estas se hacen tanto a nivel internacional como la recepción de colecciones entregadas voluntariamente dentro del país. En este caso, se trabaja obviamente con los permisos correspondientes tanto de la Dirección General del Patrimonio y el Ministerio de Cultura y Deportes, como por la Intendencia de Aduanas. En el caso del registro y catalogación, esa es especialmente nuestra razón de ser. Las colecciones que nosotros tenemos en custodia, procuramos buscar la mayor cantidad de información posible, interpretarlas, catalogarlas y poderlas tener a disposición de académicos, estudiantes y el público. Eso nos da pues la posibilidad de nuestro tercer programa, que son las exposiciones. La Ruta Maya procura organizar exposiciones temáticas una vez al año en diferentes sedes, con temas que son atractivos al público y con los cuales pueda relacionarse la persona a su propia vida o pueda extrapolar los temas del pasado a su propia vida y entorno. Por ejemplo, hemos tenido exposiciones sobre gastronomía, sobre el agua, decoración prehispánica, y procuramos que la colección pueda divulgarse de esa manera. El cuarto programa es educación e investigación, especialmente teniendo la colección disponible para investigadores, para estudiantes y a través de esto poder interpretar las piezas y poderlas exhibir. En el caso de educación e investigación, pues se han hecho estudios con otro tipo de muestreos, dependiendo el material. E inclusive hemos tenido estudiantes que con sus catedráticos vienen a recibir una clase acá en las instalaciones de la fundación y poder tener a la mano el material. El quinto programa es divulgación, los cuales hacemos a través de redes sociales, a través de nuestra página web y a través de eventos como este. Como en muchos museos y colecciones en manos privadas, la colección no tiene contexto arqueológico. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que la pieza fue excavada sin seguir los procesos de una investigación científica y por ello perdió la mayor parte o la totalidad de la información que pudo haber proporcionado. En este caso, nos hemos dado a la tarea de investigar cómo llegó una pieza a la colección, aunque la mayoría de las piezas que llegan a la Fundación La Ruta Maya ya están registradas por el Registro de Bienes Culturales. En otros casos, las donaciones en pequeños lotes nos dan la oportunidad de poder preguntar y sacar un historial de la pieza antes de entrar a la colección de Ruta Maya y así poder establecer cómo fue que la pieza fue adquirida inicialmente. Nos parecería sorprendente, pero hay diversas formas en las cuales la población local tiene acceso al patrimonio arqueológico. El más conocido y el más divulgado siempre ha sido el saqueo destructivo para comercialización, especialmente en ciertas regiones del país, como Petén, el área del Triángulo Huichil, en el Quiché, y en algunas de la costa sur. Sin embargo, hay otras causas por las cuales una pieza termina en manos de privadas y no se mencionan muy seguido. El primero es el hallazgo fortuito por agricultura intensiva, extensiva y de parcela.
Esto pasa muchísimo, especialmente en áreas de alto impacto agrícola como la costa del Pacífico de Guatemala, que es agroindustria, y todo lo que es remoción de tierras siempre va a obtener rasgos arqueológicos o artefactos arqueológicos. Es bastante peculiar en el caso de Guatemala, así como es en Italia y en Turquía, que no hay metro cuadrado donde no se encuentren piezas, especialmente cuando se remueve el suelo. Otro que parecería sorprendente es el hallazgo fortuito por exploración deportiva. Deportes como el turismo en cuevas o la espeleología, el buceo o submarinismo y el senderismo son otras de las actividades por las cuales una persona puede toparse con rasgos arqueológicos y al tenerlos accesibles, pues tomarlos y sacarlos de su lugar. En los 60s y los 70s hubo ejemplos bastante claros de personas buceando en los lagos de Atitlán y Amatitlán y extrayendo cerámicas que habían sido lanzadas como ofrendas, sacadas de su lugar y entregadas a museos. La persona creían de que estaban rescatando las piezas y era todo lo contrario, era simplemente una extracción sin control, sin el análisis científico ni las prácticas científicas, y esto causó que muchas piezas saqueadas de esa manera terminaran en museos con la idea errónea de que los habían rescatado. El hallazgo por urbanismo, construcción y remodelación de infraestructura vial y doméstica es otro de los principales. Ustedes ven en la esquina superior derecha, tenemos a la ciudad de Guatemala completamente asentada sobre el sitio Caminal Cuyú, una ciudad bastante importante en Mesoamérica. Tenemos a la ciudad de Guatemala completamente encima. En la esquina inferior izquierda tenemos la remodelación de una casa en Chajul, Quiché, y el descubrimiento de unos murales de la época del contacto que ocurrieron cuando la familia estuvo limpiando las paredes de la casa y arreglando la casa. Hallazgos como los que se ven en las otras fotografías, donde la gente encuentra monumentos, es otro ejemplo de que al momento que se construyen caminos, se construyen y se remodelan la casa, el área doméstica, se hacen carreteras, va a ocurrir ese hallazgo fortuito y la consiguiente extracción del bien cultural. ¿Por qué es importante la documentación del patrimonio cultural? Y especialmente por diferentes medios. Primero es para rescatar todo lo que se pueda de la información perdida. El segundo es contextualizar el bien cultural hasta donde sea posible. Al momento que la pieza fue extraída, perdió o se destruyó toda la información que lo rodeaba, no solo en la parte ambiental o de a quién estaba asociado, sino que se destruyó todo lo que está alrededor y no es posible interpretarla sin los otros elementos con los que estaba. Y la tercera es para identificar aspectos tecnológicos, artísticos, cosmológicos, sociales, ambientales y de población, como sería en el caso que estaremos viendo hoy, que es un cráneo humano cubierto de estuco. Eso empezar con analizar este bien cultural a esta persona nos va a permitir por lo menos acercarnos un poco más de quién era y de dónde venía. Los tipos de estudios que se pueden realizar en materiales que carecen de contexto arqueológico con el fin de tratar de rescatar lo más que se pueda de información, están los estudios comparativos con piezas excavadas científicamente, estudios de arte, iconografía y símbolos, análisis químicos dependiendo de los materiales, el estudio de imágenes, reproducciones en 3D como rayos X, el scan que vamos a ver dentro de poco, y también la lectura de textos
y el estudio de textos de la época del contacto, donde ya existen descripciones de qué fue lo que se encontró al momento de la conquista española, pero también los estudios epigráficos, si existen jeroglíficos o textos especiales relacionados a los personajes y a las piezas que mencionan los nombres de ciertos personajes en el material. Así que le doy la palabra entonces a la doctora Vera Tisler de la Universidad de Yucatán para la presentación, siendo una de las invitadas especiales. Muchas gracias. Rasgos típicos se coincidían como tal con los rasgos como algo pues, ¿no? Algo particular. Y esto nos va a llevar después a la imaginaria sacra efigie, el alimento a los dioses y las representaciones de cráneo retrato. La siguiente. Bien, aquí tenemos por ejemplo a la señora Sacuajau, la que se conocía como Reina Roja, que se les representa, aquí está la reconstrucción de su testa, o pues es como genéricamente, se elimina básicamente mucho más allá de lo anatómicamente posible el occipucio, y se le exagera la cara como algo prógnata, como protruyente, y algo que pues es algo deseable de su época. Pero sin embargo, la siguiente, se le representa también, y esto pudimos constatar en colaboración con varios colegas, también en tres dimensiones, la siguiente, a través de las técnicas de reproducción facial y craneana forense, su semblante real en vida. Entonces es una fuente histórica realmente la craneología, al darnos una cara que pues en realidad tenía, ¿no? A través de la reproducción de las partes blandas. Cuando la contrastamos con las diferentes dignatarias de su época, claramente tenía que ser la esposa de Hanapakal, y bueno, para hacerles el cuento corto, también había otras como el fechamiento de radiocarbono, cerámica, etcétera, que todos nos indicaba que pues era ella, porque carecía de la inscripción, desgraciadamente. Era el ensayo del sarcófago, del mausoleo, que un poco más de 10 años después iba a tener Hanapakal, su esposo mismo. La siguiente. Otro caso muy connotado y muy que realmente simboliza, que expresa este fanatismo hacia lo verídico en vida, es este doble labio superior que representa Okikanektok, uno de los últimos reyes muy longevo del clásico antes del colapso maya, antes de que fuera Ekpalam ocultado por Chichen Itza y las bandas guerreras, ¿no? Que invadían. Aquí vemos su mausoleo, es como unas grandes fauces, ¿no? Que hechas arquitectura donde colocaron a sus restos, que pues en vida pues realmente era bastante verídico, una fractura del incisivo central había padecido, pues también tenía un absceso muy muy aparatoso que le deformaba la cara, y todo eso se representa igual en su semblante, ¿no? La siguiente.
Y esto nos lleva al último caso del clásico que vamos a representar para hablar del retrato muy fidedigno, aunque también idealizado, que es el caso de Kinich Hanapakal, que vivió 80 años y que pues eso es un caso muy feliz porque realmente gracias a que fue muy oculto en su sarcófago y en su mausoleo, pues pudo ser estudiado correctamente, realmente excavado en los años 50 y su estudio renovado, aunque no sin conflictos, muy político el estudio, muchas contradicciones, pero yo creo que siempre es una heurística, es algo que facilita el conocimiento y la compenetración. Aquí vemos su mausoleo, su sarcófago, el estudio que realizamos con un equipo, todavía con el profesor Romano, quien en aquel entonces fue el antropólogo físico, con Alberto Ruz, en 1999, la siguiente. Aquí vemos cómo degradó después, la siguiente. Y aquí cómo estaba albergado en un mausoleo que se había hecho explícitamente dentro de un núcleo de una pirámide que se había hecho explícitamente durante 2 décadas antes de que muriera el rey. La siguiente. Y aquí vemos 3 de los retratos de Hanapakal, uno que de estuco justamente, que lo representa de jovencito, Chokpakal. Luego otro ya de adulto como rey, un rey de 4 catunes, muy importante, y pues su, su preciosa máscara de jade con el ik, con todo su atuendo, ¿no? Que a su vez el material del jade, también la piedra, estuco, piedra, jade, tienen mucho, mucho poder, tenían mucho poder para los mayas porque representaban más allá la persona, en este caso a Hanapakal, lo eternalizaban, lo incorporizaron, ¿no? La siguiente. Ahora, es tan fidedigno que el retrato que los colegas antropólogos, el mismo el profesor Arturo Romano, Josefina Bautista, detectaron que es asimétrico, como si le hubieran puesto una máscara, un negativo y luego positivo. Si le ponemos una piel, pues esto es un joven, ¿no? Entonces, en eso estamos justamente trabajando mi colega, el doctor Eric Velázquez y yo, para ver realmente qué tan fidedigno es. ¿Y qué está detrás? Vamos a la siguiente, porque aquí hay muchas cuestiones que los mayas optaron por hacer para justamente asimilar el cuerpo y sobre todo la testa al ideal, a la deidad que querían emular, representar. Hanapakal al menos sufrió 4 diferentes modificaciones muy radicales a su cara. La primera fue su entablillado con vendas. Durante años le tendrían que haber realizado esta práctica. Luego las orejeras, aquí se representa con unas orejeras chiquitas, ¿no? Todavía recién perforadas, y un dorso nasal que ha que se ve aquí por el surco que está sobrepuesto, que ha roto muchas, o más bien ha incentivado muchas discusiones de que si se trata de un implante subcutáneo o algo sobrepuesto, ¿no? En fin, es un discurso muy interesante. También su atuendo, muy exagerado y al modo de dios del maíz. Sus mismos dientes, los dentistas de su época no le están dando el ik que se representa en su máscara. Fueron muy tenues porque apenas en su entonización a los 13 años, apenas le habían salido los incisivos, el canino seguramente estaba todavía erupcionando. Entonces tenían mucho cuidado en no irrumpir en la dentina, ¿no? Cosa que pues le agradeció el rey por permanecer con una dentición impecable, muy cuidada, ¿no? Hasta su deceso a los 80 años, muy pulida también. Y esta es la reproducción, probablemente cómo se veía como joven. La siguiente. El ik, ¿no? Que ese es el hálito sacro, ¿no? Que estaba transportando, comunicando a sus súbditos a través de su voz, su habla, su canto, ¿no? Era como algo sagrado en vida. La siguiente. Y pues justamente, ¿cómo se le retrata? Es Hanapakal y estas son otras testas propiamente del dios del maíz, hallazgos muy recientes de mis colegas del INAH en Palenque, ¿no? Y cómo se le representa. La siguiente. Y esto iba más allá de su vida. Aquí se le, Eric Velázquez, el primer dios lo vio, es la mirada clarividente de Hanapakal,
la siguiente, que en su sarcófago se convierte en centro del cosmos, cosa que acabamos de ver, como Dios del maíz, apoteosis, una apoteosis va a subir con los astros, ¿no? Donde va a seguir dando instrucciones, van siguiendo por el bien de su pueblo. La siguiente. Aquí, por ejemplo, todavía hay increíbles más de una centuria después de su deceso, no, perdón, más de a los 50 años de su deceso, todavía se escribe que un noble está ejerciendo, siguiendo las instrucciones del divino, del ancestro Hanapakal, que todavía se representa ya con facciones endurecidas. O sea, estamos hablando ya de un tiempo póstumo muy, muy, muy prolongado. La siguiente, que todavía se le considera que puede dar órdenes, ¿no? Ahora, la historia real de estos palencanos y también los reinos y realmente mayas. Porque en el caso de Palenque, pues 30 años después su hijo, Chanpoichitán, pues se vuelve sacrificado, cautivo de Toniná, como sabemos, va para abajo. Esta sociedad ya no se pudo sostener y seguramente Hanapakal tenía pues mucha premonición y mucha visión al dejarse enterrar en un edificio que difícilmente se ponía pues a saltar, penetrar. El arqueólogo, el doctor Bruce Lullier, en los años 50 tardó varias temporadas como para acceder ahí, cosa que él no sabía, él pensaba que era un altar, y hasta que el profesor Romano me contó todavía, taladran a ver qué hay dentro, y de repente salen rojo, rojo, y saben que hay una sepultura ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Hay como el ocaso de una gran era, la siguiente. Hay personajes que todavía podemos ver en las estelas que tienen otros semblantes, son guerreros. Regresamos a esta como el retrato estereotipado. Tienen bigotes, muchos tienen narigera, tienen las partes erectas. Ya queda en desuso la tabular oblicua o las testas elongadas del clásico y el mismo dios del maíz ya no figura tanto. Hay otras abocaciones, otras deidades. La siguiente. Y muchas van a ser de tierra, van a ser ocultas, van a ser de noche, de muerte, Mictlantecuhtli, los Xipe, mismo Ejecatl, Tlamiscal Guantecuhtli, las advocaciones de Venus. Esas son las nuevas advocaciones que vamos a ver después en el epiclásico y dentro del área maya, ya posclásico temprano, y bueno, ya hablando de los aztecas y lo que eso nos transporta a la época de este caso de estudio, pues es después, la siguiente. Lo que se avanza es una crítica, el mismo Popol Vuh, y no tengo el tiempo aquí para leerlo, critica mucho o época que está representada en Siete Macao o en Kukushkavi, está destinado al fracaso porque con todas las joyas y el esplendor no podían sostener la autoridad que se les confería por los dioses. Y esto incluía las portes, aunque en un lenguaje muy metafórico, son la gente que todavía está hecho por los que demarcan y los que forman, los que, o sea, que están con una un tratamiento formado, modelado, que caen en desuso, ¿no? Después, igualmente son aquellos de los dientes preciosos, caen en desuso en área maya, la incrustación dental ya no se le ve en el posclásico, ¿no? Muy, muy, muy importante. Después del colapso ya no hay necesidad de. La siguiente. Sí, gracias. Entonces, el cuerpo aquí o se convierte en líder, se convierte en algo, que está en comunicación real con los dioses o está haciendo mérito, está haciendo alimento de los dioses. Es una comunicación muy vertido hacia la comida, cosa que metafóricamente se utiliza todavía pues hoy en día, obviamente. Aquí podemos ver, por ejemplo, un Tsompantli y cómo están transitando, cómo está este ciclo, ¿no?, de intercambio entre deidades y lo humano, ¿no?, en una mitificación. La siguiente. Y esto nos lleva también a la iconografía de los retratos
porque de repente vemos una multiplicación de retratos de la muerte que se le ha llamado, que son seres descarnados, cabezas descarnados, ojos sin desorbitados, la siguiente. Los primeros son panties. Aquí vemos, por ejemplo, jaguares que se representan esqueletizados, la siguiente. Y sobre todo, la testa. Esto nos lleva a un caso donde se emblematiza esta nueva corriente después del colapso maya, Chichen Itza, la siguiente, donde podemos ver este primer momento, ¿no? Este en realidad es del lagartero, donde vemos un zompantli con este retrato estereotipado, huesos largos fueron también encontrados en el fondo del gran altar del Castillo Sud, la siguiente, y pues las cabezas, de repente cráneos que se convierten en formas arquitectónicas que se representan como parte de grandes procesiones y digamos, rituales muy esenciales para los mayas en aquel entonces. La siguiente. En el cenote sagrado, recientes hallazgos han encontrado ya evidencia directa de los cráneos zompantli, cráneos empalados en, en estructuras típicamente en maderos, hechos para esta finalidad, que Cartago está interpretando como realmente que son como arbustivos, son como una especie de paraíso inframundano, que es muy fértil y que hace crecer, ¿no? Que es algo muy terrestre. La siguiente. Aquí vemos también los manejos de repente con restos cranianos que son pues mucho más prominentes que antes todavía. La inserción de glóbulos oculares sustitutos, el uso como incensarios, la siguiente, muy similar de hecho a este caso. Aquí también la evidencia forense directa que nos hace pensar que fueron desollados y desmembrados antes de ser utilizados, o sea, no fueron cráneos sino realmente cabezas, la siguiente. Aquí también restos de pintura, realmente estaban representando las deidades que pues, se estaban celebrando, se estaban restos blanco, rojo, negro, hemos documentado en el proyecto Chichen, la siguiente. Y bueno, la puesta en el zompantli, aunque falta evidencia, es el más grande de Mesoamérica, que tiene realmente también la siguiente. Una procesión de elementos que son cráneos empalados verticalmente, semidescarnados, no son cráneos, sino cabezas que todavía están en descomposición, que muy presumiblemente, pues fueron aquellos de los guerreros, ¿no? Sacrificados quizá, muy probablemente, en gran parte, en el juego de pelota, igualmente el más grande, ¿no? Mesoamérica. Entonces, más allá, más, siguiente, sí. Aquí vemos estos desfiles de cráneos, que se representan en otras partes, ¿no? Como bastones, ¿no? La siguiente. Esto también ha dado lugar a muchas representaciones que son tipo zompantli, pero en realidad eran como centros astronómicos, como es el caso del Templo de las Caritas, se le llamaba, no sabemos si estos estucados tenían, o más bien no, pero pues eran advocaciones astronómicas que utilizaban casas, ¿no? Que estaban llenos, repletos de representaciones de cabecitas, cráneos, estucados, ¿no? Sí, de estuco. La siguiente. Y bueno, los aztecas, pues son de los más, de las sociedades más conocidas gracias a que fueron de contacto, hay muchas fuentes de información, donde los cráneos también sirven como elementos arquitectónicos. La siguiente. Que esto es como resultado de excavaciones recientes del proyecto arqueológico urbano encabezado por Raúl Barrera, mi colega Jorge Gómez ha estado a cargo. Y aquí vemos cómo igualmente se combinan cráneos con estuco. Estos eran realmente pues los, digamos, los las entes al final de todo un recorrido sacrificial, un recorrido procesual de ceremonias, las ventenas, y bueno, cómo acrecentaban así volúmenes de lo sacro, ¿no? Venerado en formas bueno, de acumulaciones, ¿no? De eventos y de materia, ¿no? Que religiosa que de ahí emanaba. La siguiente.
Estos podemos también reconstruir a partir de un minucioso trabajo entre arqueología, antropología física y también los historiadores, donde para, dependiendo de las festividades, por ejemplo, aquí Tlacaxipe Hualistli, que fue una de las ceremonias que más vidas costó, pues podemos reconstruir aquí los zompantis, el desollamiento. Entonces sabemos pues a detalle que, cómo transcurrían. Seguramente había, aunque seguramente no a esta escala, liturgias rituales similares en el altiplano guatemalteco, tan solo Humacaj, Mixco Viejo, ¿no? Podríamos pensarlo simplemente porque existen todavía los testimonios directos, Jiménez, por ejemplo, ¿no? Muy importante. La siguiente. Cráneos máscara fueron igualmente modificados a modo de la deidad, advocación, la siguiente. Por ejemplo, mi colega Jimena Chávez, ando de tiempos. La siguiente, por favor. Sí, interpretó conjuntamente con los colegas de Templo Mayor, Leonardo López Luján, que diferentes ceremonias iba acorde con diferentes cráneos zompantis y esto se representaba a través de las pinturas, como por ejemplo la veneración a Cihuacóatl, ¿no? Como vemos aquí. Entonces esto igual pues, nos está desdoblando muchas ideas hacia este caso pues, desconocido a la fecha. La siguiente. Y como sabemos, los españoles cuando llegaron, pues realizaron la destrucción activa, la quema para, ante nuestros ojos de hoy, una de las grandes catástrofes, en particular también los códices, los libros, bibliotecas enteras que se quemaron, ¿no? Perdiendo así una sabiduría, un conocimiento inigualable. Del área maya tan solamente quedan por lo menos 4 códices que todos fueron bueno, de coleccionistas, y pues gracias a la lectura de texto y pues todos los análisis actuales se ha podido recuperar bastante. Y esto va a ser ahorita la faena que voy a presentar enseguida, la siguiente. Entonces, regresando la voz a un cráneo de origen desconocido, esto me lleva a un estudio de caso y quiero aquí aclarar que solamente formamos parte de un gran equipo aquí entre los colegas que hemos estado pues ayer en particular, Luisa y yo, dialogando y viendo aquí en Ruta Maya. Y uno de los, digamos, de las tareas es como de detectivo, tratando de encontrar un contexto donde no hubo. Y esto lo voy a presentar ahorita, después voy a compartir unas palabras sobre la cubierta, la iconografía, el retrato, estudios de la secuencia que se hacía para generar este retrato, estudios los craneológicos convencionales y pues finalmente los prospectos, ¿no? Que se plantean dependiendo también de la voluntad del proyecto. Entonces pues en realidad nos está regresando y situando en la tierra del Popol Vuh, Chichicastenango. Hay 3 casos que están descritos o también registrados aquí en la fundación por don Fernando y su equipo. Uno nos va a llevar a Chichicastenango, al museo. Hay uno de Humacaj y Chichel, cerca de Chajul. La siguiente. Hace años tuve oportunidad de verlo en el museo. Y está descrito en una serie de publicaciones. Muy interesante este caso porque guarda muchas semejanzas, un patrón con el que nos ocupan. Igualmente, originalmente también tenía como unas bolitas que están viendo de estuco. Estaba ahí con una horadación, una extraña abertura aquí. Está remodelado, ya no tiene nada que ver en realidad con el contorno de cráneo, sino en la parte superior. Y lo que mucho me llamó la atención en esta visita, la siguiente, fue que guardaba marcas de corte antropogénicas. O sea, este cráneo no fue cráneo, sino fue una cabeza que fue activamente descarnada antes de servir como base para esta pieza, ¿no? Para esta pues, escultura, ¿no? De la testa. La siguiente. El segundo caso que quiero muy escuetamente presentar
nos lleva realmente no a una representación, sino a una descripción histórica. Ya podemos decir una publicación de Burkitt de 1930 que le lleva a sitios del occidente, oriente de del altiplano de guatemalteco, y pues uno de los sitios que él visita, pues lo registra y estaba ya como fuertemente alterado por agricultura, y encuentra también, describe estas piezas muy emblemáticas al lado de esta estructura más céntrica, pues como que nos recuerda mucho del plan arquitectónico de los otros sitios del posclásico. Y lo más llamativo que él menciona, la siguiente, sí, que no tenemos tiempo, pero se lo platico, es que un campesino le platica que en realidad habían encontrado un montón como de bolas estucadas que eran muy ligeras, y que él se atrevió en abrir una desde arriba y encontró que había un cráneo dentro de cada una, y que había lamentablemente desaparecido. Y que estos, que había muchos, menciona el lugareño, estaban como en una especie de repisa colocados en la pared que miraba hacia este lado, ¿no? Muy llamativo, porque nos recuerda un santuario, son pantry, pues nos queda ahí como la pregunta. La siguiente, este es el caso cerca de Chajul, y hay un tercer caso que estuvo igual documentado aquí en la fundación, que es una carita que está igual empotrada, tiene igualmente su abertura aquí de un cráneo. Todos estos tres casos parecen de o adulto masculino, o el primero, o muy jóvenes, gráciles, llenos, muy llamativos, llenos de estuco, y nuevamente, ¿no? Tiene como una especie de estructura, forma, volumetría, que nos habla que fue un objeto móvil, pero que se asentaba, ¿no? Horizontalmente. La siguiente. Y ahora sí, estamos ya llegando. La última parte, que nunca va a ser conclusiva, nos lleva ya a estos estudios. Primeramente, como ya estábamos hablando de Tsongpantri, pues quiero hablar un poquito del estuco, aunque mi colega va a hablar más de esto, de la cal, etcétera. La siguiente. Bien, lo que nos llama aquí la atención es que, muy similar a los casos anteriores que pudimos ver, es un cráneo que está que sirve de base dentro de una especie de escultura, retrato. Y aquí nos llama mucho la atención que en realidad no es antropomorfo, sino, pese a que hay rasgos antropomorfos, pues tenemos la nariz. Sin embargo, el vómer, lo que sería osteológicamente, pues prácticamente oblitera el espacio naso directamente al labio, como algo, un rasgo pues distintivamente felino. Igualmente hay un prognatismo, se amplía la profundidad de la cara, realmente como una especie de hocico, que si nosotros lo cerráramos, pues realmente no cierra, como que se va para afuera. Con una boca muy abierta, que sabemos que es muy significativo para los antiguos mayas, porque era pues este portal liminal donde estaba la comunicación entre el mundo extrínseco y el ser, ¿no? Seguramente sacralizado, realmente como la cueva. Sabemos de otros ejemplos que embarraban los ídolos de corazones, de sangre, cuando se realizaban estas ceremonias. Podemos especular que esto pudo haber sido el caso, pero pues ya los estudios nos podrían dar nuevas luces sobre este aspecto, ¿no? Sobre los remanentes. Muy interesante también las técnicas de manufactura. Tenemos igualmente, mi colega seguramente me va a repetir o esclarecer mucho más allá. Hay una especie de base, luego la lechada, y luego la capa final. Y también hay modo como de modelado, pastillaje sobre la escultura de cara, ¿no? Que fue sobrepuesto como a manera de como salchichitas, ¿no? Muy interesante que hay una orejera grande del lado derecho, y aquí, como lo van a observar, y esto fue intencional. Hay como una especie de papel que se mira
como sacrificial, que en vida sabemos que llenaban de sangre, ¿no? Como una especie de donación, ¿no? De intercambio, alimentación. Estos ojos fueron llenados igual de estuco, como bolitas. Y hay restos de pigmento, grasa, cosa que todavía no se identifica. La siguiente. Muy interesante también cuando vemos el cráneo dentro, que prácticamente toca atrás, pero bien, ¿no? Ya no tiene nada que ver, ¿no? Lo utilizaron como base, también las características individuales, como vamos a ver, son muy distintivas, que nos impone la pregunta, pues, ¿quién era? O sea, ¿quién fue el hijo? ¿No? La siguiente. Cuando ya lo volteamos, y esto es gracias a las fabulosas tomas de tomografía del doctor Rafael y su equipo, podemos distinguir que aquí hay una base que todavía guarda restos de arenisca, arcilla, que vemos que fue como arrancado de esta repisa o algo horizontal, y que en realidad la escultura en sí habrá sido algo móvil. Todavía podemos reconocer aquí huellas de desgaste, y además fue hecha prácticamente a ras del borde inferior de la mandíbula. O sea, asientan el cráneo, lo fijan y luego moldean, ¿no? Esto igual con los colegas, el doctor Rafa, hemos estado conversando y llegan a la conclusión que la conclusión no es la correcta. La ocluyeron, pero algo pasó que bueno, usted lo podrá explicar mucho mejor, doctor, que pues ahí se quedó, ¿no? Entonces esto implicó que el estuco ingresara al espacio inter dental, ¿no? Bien, entonces la siguiente. Aquí vemos estas fotografías que seguramente vamos a escuchar, nada más así como de introducción para pues aislar el cráneo, que también ha sido una faena fabulosa, con un resultado muy exquisito que el doctor y su equipo han tenido procrear, y pues para entender cómo está un cráneo que ya no se puede estudiar porque está empotrado, ¿no? No lo vamos a poder desmantelar como una momia, no se puede, ¿no? Aquí solamente como último aspecto de este aspecto póstumo es lo que ya habíamos visto en los otros casos anteriores, es esa bolita de argamasa muy cruda que va ingresando al cráneo. Ahorita viéndolo ya con la lupa, es muy interesante porque esta fractura se hizo todavía en estado fresco, o sea, peri post mortem, pero no, más no osificado, lo cual generó una serie de fisuras, de deformidades, y que pues quizá pudo haber tenido que ver con la forma de sacrificio de este individuo, ¿no? La siguiente. Aquí como ya como último vemos cómo está ingresando aquí. Y las capas, ¿no? La siguiente. Bien. Por último, aquí vemos también el canino, aunque no se ve muy bien que faltaba, que es algo que seguramente va a tematizar el doctor Rafael y su equipo, el doctor mexicano, que igualmente nos está hablando de una secuencia, o sea, podemos decir, bueno, falleció de alguna forma, fue aislado, no sabemos, no hemos encontrado marcas de corte, pero podríamos sospechar que no fue un dignatario simplemente por la edad y el sexo, y que después de haberlo, digamos, descarnado o de alguna forma en algún modo es fresco todavía, se estuca. Se utiliza en diferentes ceremonias móvil y en algún momento se asienta o de inmediato se asienta sobre la repisa de donde es arrancada en algún momento, y pues finalmente llegó aquí, y pues estamos tratando de saber lo que podamos. La siguiente. Bien, entonces ya los estudios convencionales pues han sido encaminados igual por mis colegas y muy valiosos, nada más hay unas puntualizaciones mías. Es un cráneo sumamente grácil, es de una adolescente, probablemente, muy probablemente rodeando los 15 años, 12, 18 años sería, dependiendo también si se verifica el sexo genéticamente, debido a que los rasgos secundarios de sexamiento todavía no están desgraciadamente tan obvios, porque no ha llegado a la edad adulta,
Los estudios genéticos que hemos realizado en otras colecciones típicamente nos dan un error porque decimos, perjuramos que es femenino y nos dicen, no, pues siempre es masculino porque todavía no ha tenido el desarrollo sexual, ¿no? Con la pubertad, ¿no? Propiamente, o no se ha tenido el tiempo para representarlo. Una arcada dental impecable, aunque faltaba, y esta es una discusión que se está llevando por cuestiones de mutilación, traumatismo o postmortem, el canino izquierdo superior. Y bueno, ¿no? Muy bien cuidado el individuo, gracias. La siguiente. Aquí voy a hablar un poquito la siguiente. Sí, ¿cómo sabemos que era de más o menos 15 años? Es que tenemos tablas que se han desarrollado con poblaciones americanas, indígenas, y pues el desarrollo, por ejemplo, del estado de tercer molar, igualmente estuvimos viendo que algunas de las raíces todavía no están ocluidas así terminalmente. Nos están hablando de un individuo de 15 años. Ahora, con la premisa que sea femenino y por la reducción del proceso mastoideo, falta de arcos superciliares pronunciados, tiene podemos distinguir en las mujeres típicamente es el pliegue mentolabial. En las mujeres lo tenemos como en medio. Los hombres lo tienen más abajo y tienen una mandíbula más alargada. Pues este individuo tiene bastante en medio. Entonces, nuevamente, como que nos indica que es femenino. Si esto lo traducimos a una edad no cronológica, sino, bueno, biológica, podríamos pensar que ya tuvo su menarca años antes, quizá su primer hijo, quizá habrá fallecido de esto, ¿no? Pero eso son puras especulaciones, ¿no? Pero existe esta dimensión de la edad social. La siguiente. La modificación tabular erecta, la modificación cefálica muy importante, la podemos evidenciar a través de una ligera asimetría y un aplanamiento. Es un braquicráneo, o sea, es más ancho que largo, según las mediciones. La siguiente. Y estos hemos documentado, pues muchos, ¿no? Están en todas partes en el altiplano. Es el común denominador de formar, de modelar al pequeño ser para que sea integrante maya, ¿no? Posteriormente. Y así sería el resultado final, ¿no? Y muchas veces con asimetría, simplemente porque amamantaban al bebé en la cuna, ¿no? Le aseaban. Entonces era como un instrumento multiuso. La siguiente. Condiciones de vida, la siguiente. Sí. Como ven, no hay caries, ¿no? Hay muy poco desgaste, como igual los colegas dentistas aseguraron. Tampoco pude yo encontrar hipoplasia del esmalte, aunque lo analizaría idealmente del otro lado, ¿no? El lado bucal. Y pues muy bien cuidado, no hay un caso de caries que se pudo detectar. La siguiente. En el endocráneo no había eventos de meningitis hemorrágica que pudieran haber ocurrido en primera o segunda infancia. O sea, muy bien cuidado, ¿no? La siguiente. Pensaríamos, por tanto, que quizá la identificación social de este individuo no era de los sectores más bajos, esclavos o no huérfanos, sino algo había importancia que podría pues haber dado a utilizar este individuo y convertirlo en la deidad que iba a representar ahí, ¿no? La siguiente. Estudios prospectivos, muy brevemente porque de eso va a hablar mi colega y además yo ya creo que estoy abusando del tiempo. No, no todavía. Una que podría ser análisis isotópicos de procedencia, estroncio, oxígeno, también plomo se ha puesto de moda. Me van a preguntar, ¿y cómo para utilizar estos para la procedencia? Hay en cada región como un perfil del estrato que es insumido a través del alimento y sobre todo el agua, y estas características se van manifestando en las denticiones, sobre todo en el esmalte, conforme se va modelando. Como el esmalte es tan duro, ya no remodela, entonces está congelando las características del lugar de nacimiento y primer año de vida, pues ahí justamente, ¿no? Entonces aquí, como por ejemplo, aquí vemos el primer molar, representa. Si nosotros pudiéramos analizar
isotópicamente este estrato del primer molar y compararlo con el tercer molar, al menos podríamos regresar un perfil del lugar de nacimiento con el perfil donde fue utilizado o se mató o donde residió este individuo en los últimos años, en este caso, pues en su juventud, ¿no? La siguiente. Otro estudio que apenas está vislumbrando con éxito es el perfil paleogenómico, que aquí vería yo la utilidad en confirmar el sexo de la persona genéticamente y también en paleogenómicamente ver dónde se sitúa, ¿no? En qué área, en qué población. Cosa que yo diría que habría que tener mucho cuidado con qué laboratorio trabajar, que ha habido un exceso de muestreo y una falta de compromiso. Se muestrea porque se habla del ADN que va a resolver todo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y en ese sentido vamos a entablar un diálogo muy responsable también hacia estas posibilidades. La siguiente. Y bueno, los prospectivos estudios y puesta de valor, pues yo creo que ya no me compete. Entonces no sé si Sofía o quién. Muchas gracias. Quisiera llamar a la maestra Luisa Ainú. Ella es restauradora de restos óseos, coordinadora del Laboratorio de Restauración Ósea de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Muchísimas gracias, maestra Ainú. Buenos días. Quiero agradecer la oportunidad de estar aquí presente y poder aportar pues un poco de conocimiento que hemos obtenido sobre todo el día de ayer al haber entablado un diálogo con la pieza, pero sobre todo quiero agradecerle al doctor Rafael Mexicano, al doctor Fernando Páez y a Sofía por esta invitación y pues no nos queda más que comentar. Vamos a presentar el diagnóstico de situación del cráneo estucado y las futuras acciones. Luisa Mainou, soy restaurador perito especializado en conservación de restos óseos. Laboro desde hace 30 años en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siguiente. Para poder abordar este caso que es complejo en el sentido, como lo ha dicho el doctor Páez, Sofía, la misma doctora Tisler, al estar fuera de un contexto arqueológico, se ha perdido información importante y la manera de acercar a los objetos, a las piezas, al patrimonio cultural, tiene que comenzar en este caso por su estado de conservación. Es como si fuese un paciente que ha perdido el habla, el oído, que no se puede comunicar y que a través de la observación y de ciertas acciones y de estudios podemos recuperar la información que se ha perdido. Entonces, en este caso, lo primero que hicimos fue acercarnos a partir de conocer la técnica de manufactura. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver, no es el cráneo que nos ocupa, es un cráneo distinto, porque cuando la presentación obviamente no tenía un acercamiento a la pieza, es un ejemplo tentativo en el que yo me basé. Y bueno, aquí podemos ver un cráneo también prehispánico completo, podemos ver que está completo. La siguiente, por favor. Entonces, lo que se hizo con este cráneo fue primero, además de
introducir estas bolas de argamasa que está formada por cal y partículas de arena en el interior del cráneo, que eso seguramente por los otros casos que se han encontrado tenía un simbolismo y un significado especial, el hacer que se introdujera esta masa adentro de lo que hubiese sido el cerebro, posiblemente tenga que ver con esta cuestión, ¿no? Para ello tuvieron que haber roto los huesos que forman la órbita de los ojos. En este caso, también concreto, tiene el orificio aquí en el temporal y también se introdujo por el orificio nasal. Entonces, después de hacer esta introducción, posiblemente ritual, se hizo una primera argamasa gruesa, robusta, formada por cal y partículas de arena, y que parece ser que eso ya se va a determinar e identificar con análisis especiales. Tiene piedra volcánica, que aquí no sería muy raro, ¿no? Porque tenemos mucha arena volcánica. Entonces se hace una masa, una argamasa burda que se aplicó. Yo hice aquí un corte vertical para que no perdamos de vista que abajo hay un cráneo que es el soporte que va a darle y ayudar a formar esta nueva identidad, ya sea humana, felina, lo que sea, ¿no? Entonces, se hace esta argamasa que es muy rústica y que da como el primer volumen a la pieza. Siguiente, por favor. En esta siguiente ya se puede ver que se coloca ahora sí el verdadero estuco, que está elaborado con la misma cal, es una cal apagada, con arenas mucho más finas que permiten darle el acabado a través del modelado. Pudimos ver ciertas huellas de los dedos, sobre todo en la parte frontal, en donde se puede ver cómo quien hizo la máscara con los dedos y con ciertos instrumentos dieron ya el volumen y la fineza del rostro. Y la siguiente, por favor. Y finalmente, aquí ya podemos ver en esta parte qué es lo que nos explica la doctora Tisler, donde este objeto, que en este caso no era un objeto, sino en esa época era una deidad, era transportable y posteriormente, dependiendo a dónde se fuese transportando, luego se colocaba posiblemente en una estructura que podríamos llamarla como repisas o altares, etcétera, y que tiene esta parte de una argamasa muy gruesa que con la que se lograba asentar la pieza. Siguiente. En realidad, bueno, aquí podemos ver un corte transversal. Esta es la original y aquí ya podemos ver exactamente toda la estratigrafía. La línea roja está mostrando la orilla del hueso. Luego tenemos un estuco grueso, como se los explicaba, que es la argamasa rugosa, de textura muy burda. Y posteriormente, esta línea azul nos está mostrando que se trata de un estuco ya muy fino, que es el que está logrando dar el acabado
de la pieza, lo que estamos viendo ya como capa final, y posteriormente esta argamasa gruesa, que es la que está permitiendo que, bueno, que le permitía a esta deidad ser colocada en las estructuras arquitectónicas donde permanecía temporalmente antes de ser transportada nuevamente a cualquier lugar. Y finalmente, como lo explica la doctora Tiffler, aquí podemos ver parte de lo que forma la oreja y una cintilla que está hecha con la misma cal, también muy fina, que llega un momento en que esta masa pierde cierta humedad y se pueden hacer rollitos, y con eso se hacían las pues ya formas específicas en pastillaje. La siguiente, por favor. Ahora, después de haber determinado la técnica de manufactura, que es muy importante para todos los estudios, porque la técnica de manufactura, además de determinar el cómo fue hecha, también en este caso en específico estamos hablando de dos materiales diferentes, ¿no? El hueso, que es un biomaterial que está formado por dos elementos, uno inorgánico, que es la hidroxiapatita, que es lo que forma el fosfato de calcio, es la parte inorgánica del hueso, y la parte orgánica, que es la colágena. Entonces tenemos un biomaterial que está completamente envuelto en un material inorgánico, que en un momento dado lo podríamos llamar como inerte, pero en el momento en que fue aplicado este material de cal y arena, pudo haber tenido una reacción no de deterioro propiamente, pero sí afectar la parte externa del hueso, porque ustedes saben y han tenido la experiencia, ¿no?, de tomar cal y quema las manos, ¿no? Es un material que es muy abrasivo, que puede llegar a afectar también el hueso, y entonces eran cosas que nosotros teníamos que determinar para poder decidir y si había necesidad de hacer una intervención previa a la toma de muestras que se fueran a hacer, que en algún momento se proponen y que se podrían llevar a cabo, pero que si está afectado el hueso o el estuco, tendría que hacerse una intervención, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, aquí podemos ver que, bueno, aquí tenemos a la máscara sin nada, y aquí me di a la tarea ayer de poder determinar más o menos las áreas que están alteradas. Aquí podemos ver en el amarillo anaranjado un proceso que nosotros le llamamos de disgregación, que en este caso no es grave, no se está cayendo el estuco, no tiene un estado de pulverulencia, sino que por su propio devenir histórico, que ha pasado de mano en mano, en mano en mano, y posiblemente no con los cuidados que se debe de manejar una pieza, tiene problemas aquí de pérdida de la parte más fina, que nos deja ver la parte más rugosa, y que allí es lógico que se desprenda un poco un polvillo, pero que no hay ninguna, o sea, no es una circunstancia grave. Luego podemos ver los faltantes, que aquí quiero aclarar que, bueno, aquí nada más está marcado este faltante,
pero en realidad esta pieza, como la podemos, a ver si no me... pues realmente tiene una pérdida completa de lo que llamaríamos la calota. No sé si fue, podría haber sido algo intencional para saber algo adentro o no había algo adentro interesante, importante o que llamase la atención, pero en realidad sufrió un golpe en donde se elimina obviamente la calota y lo que cubría esta calota con el estuco, ¿no? Entonces ahí podemos hablar que tiene una pérdida de hueso y de estuco alrededor del 25-30%. Y luego tenemos algo importante. El ataque a estas partes oscuras es un ataque de microorganismos que nosotros hemos identificado como líquenes, que es muy común en las zonas húmedas, en la zona maya, es súper común que los estucos presenten esta, nosotros le llamamos pátina, porque en realidad los líquenes no están degradando la argamasa ni el estuco, simplemente es como un velo oscuro que a los ojos a nuestros ojos modernos es molesto, pero en realidad en la cuestión ya como de conservación no están afectando en nada a esta pieza, porque además estos microorganismos actualmente ya están muertos, no están activos, y las condiciones en las que se encuentra actualmente en resguardo aquí en Ruta Maya no permite que nuevamente se regeneren este deterioro. Entonces, ¿quiere, por favor? Ajá, aquí podemos ver la misma... estratigrafía de deterioro, que es la pérdida de hueso, aquí la pérdida de estuco, aquí pensamos que posiblemente de esta área se pudo haber tomado una muestra para hacer por la forma del corte, para haber hecho el estudio de carbono 14. Y bueno, la pérdida de estuco, que aquí nada más está poniendo en el borde, pero ya sabemos que hay una pérdida bastante importante. Y bueno, también el ataque de aquí en el borde, el ataque de los microorganismos, que ahorita ya no tiene ninguna actividad biológica. Entonces, se determina, ayer la doctora Vera Tisler, junto conmigo, determinamos que el estado de conservación de esta pieza es bueno, es estable, el estuco no tiene problemas de disgregación ni de pulverulencia, no hay necesidad de hacer una intervención directa de la pieza, tanto del estuco como del cráneo. Y ahorita vamos a hablar sobre la intervención. Sí, la siguiente, por favor. Ayer sí, lo único que se hizo fue una limpieza superficial con un pincel, aquí lo podemos ver, un pincel de cerdas naturales. Tiene que ser un pincel plano para hacer esta acción. Nos dimos a la tarea de proteger el cráneo de nuestra propia contaminación. Nosotros, bueno, ya lo vimos ahora, lo escuchamos muchísimo con la pandemia, ¿no? Que en el momento en que hablamos o respiramos, estamos exhalando vapor de agua que está
obviamente no contaminado, pero que lleva en sí mismo nuestras propias células. Y bueno, si tenemos en el caso del COVID, ¿no? Ya eran células patógenas, etcétera. Pero aquí como se está intentando, bueno, se ha propuesto un análisis genético. Si nosotros no tenemos la precaución de proteger a esta pieza con elementos de seguridad, estamos contaminando y entonces los resultados que se obtengan de estos análisis van a quedar en entredicho. Entonces, lo primero que hicimos fue vestirnos con un mono de Tyvek, guantes de nitrilo, sellado el puño con cinta aislante de la cinta gris, traíamos cubreboca, etcétera, etcétera, ¿no? Lentes para evitar una contaminación, no tanto en este caso de una protección de la pieza hacia nosotros, porque en ese, también en la conservación tenemos que observar eso, que muchas veces las piezas están contaminadas con microorganismos activos, con bacterias que a nuestros ojos, al ojo desnudo, no lo vemos, pero que sí nos van a causar problemas de salud. En este caso, pues la primera intención era proteger al cráneo de nuestra contaminación, ¿no? Aquí estamos representando el cráneo con una limpieza, después de haber hecho la limpieza con la brocha, se vio que no era suficiente porque el cráneo no ha estado protegido continuamente con el capelo, entonces sí tenía polvo. El polvo atrae también pelusas y encontramos como pelusilla. Entonces se eliminó como un proceso de conservación preventiva. Se eliminó el polvo y esta pelusa. Y posteriormente con aire comprimido se limpió tanto el estuco como el cráneo por dentro. Y únicamente se hizo, si quieres la siguiente, aquí lo podemos ver, la misma acción por fuera. Y posteriormente estamos proponiendo una serie de toma de muestras para ciertos análisis. Me gustaría ahorita platicar con ustedes cómo se haría esta toma de muestras y para qué nos servirían. Es el momento en que el diálogo con la pieza se profundiza y entonces se dignifica el objeto, y al obtener mayor información se puede dignificar y darle una dimensión distinta a que solo sea, a que solamente se hable de que es un cráneo estucado. Entonces, iniciaríamos primero con la toma de muestras del estuco. Aquí podemos ver que, bueno, siempre vamos a estar protegidos con guantes, con el material necesario. Los bisturís siempre están esterilizados, las navajas siempre serán nuevas y para cada muestra se utiliza una navaja diferente, no se usa la misma navaja porque en el momento en que yo tomo una muestra, la navaja ya queda contaminada y si yo voy a tomar otra muestra, por ejemplo, digamos de acá, pues entonces ya la información la estoy contaminando. Entonces, bueno, se toma la muestra y inmediatamente se resguarda en una caja de Petri o en una bolsa estéril. Con previamente marcado la bolsa con las los datos propios de la pieza, quién tomó la muestra, cuándo se tomó la muestra, etcétera. Siguiente, por favor. La siguiente toma de muestras, esta
es la que mencionó la doctora Tischler, que es para los estudios genéticos, y se tomaría en este caso, como está abierto el cráneo, se toma directamente de la porción petrosa, y con este, este es un taladro de dentista y que tiene una fresa de punta de diamante, se hace un pequeño orificio hasta llegar a la cóclea, se obtiene, aquí podemos ver, ya hay una perforación en la cóclea, va saliendo el material necesario para hacer el estudio genético, y inmediatamente este polvillo que se ha obtenido se deposita en un ependorf que previamente también está marcado con los datos de la pieza y se sella completamente y se guardan. Siguiente. Y luego se propone también hacer un estudio que desde cierta manera puede ser visto como invasivo, pero la, los resultados que se tienen son tan específicos e importantes que vale la pena tomar el riesgo. Aquí estamos proponiendo que con un con el mismo taladro se utiliza un disco que tiene un grosor de menos de una micra, en donde se haría una incisión en la parte interna del hueso de la mandíbula, en donde se localiza el primer molar. Y posteriormente, bueno, ya una vez que está hecho el esta incisión, se retira el material óseo y ya tendríamos expuesta por completo el, la pieza dental que posteriormente se retiraría. Bueno, la, la pieza dental se, se coloca nuevamente en una bolsa estéril, etcétera, etcétera, para resguardar toda la información y no contaminarla. Y posteriormente, con, bueno, a esta pieza se le puede hacer con el aparato 3D un escaneo y se puede replicar la pieza. Y entonces la propuesta también es una propuesta de restauración, reintegración del... de la toma de muestras, puedes, ah, ya no hay nada, entonces, bueno, yo se los voy a explicar. Se coloca nuevamente la, la pieza dental y posteriormente se resana, se resana aquí con una pasta especial para hueso. Y vuelve a quedar como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero, y la ventaja de tomar esta muestra es, como les explico, que se puede obtener toda la información ya muy precisa, se puede determinar el sexo, los isótopos estables, isótopos de estroncio, o sea, toda la movilidad, alimentación, posiblemente, bueno, el sexo. Entonces hay una información muy importante que se puede obtener con este tipo de análisis que desde cierto punto de vista se pueden ver como si fuesen muy invasivos. Y finalmente, bueno, esta es mi, bueno, la, lo que yo quería platicar con ustedes, la técnica de manufactura, el estado de conservación que nos da una gran certeza
que la pieza está bien, que es una pieza que se puede manipular con toda confianza, y la propuesta de no del análisis en sí, porque esa propuesta obviamente es de la doctora Tischler, pero sí la manera y la técnica de hacer la toma de muestras, que es poco invasiva, es respetuosa y además de todo se puede recuperar después el aspecto físico de la pieza. Y esto pues es toda mi participación. Agradezco su presencia y su atención a esta plática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Mainú. Entramos ahora a una parte nueva ya con la tecnología, que es la aplicación de técnicas y el manejo radiológico. El análisis que se le hizo al cráneo ya fue uno de imágenes. Y tenemos precisamente la tomografía, el CT scan y la digitalización de las imágenes. Tenemos entonces al doctor Otto Orellana de Tecniscan y a la técnica Catherine Sandoval de Tecniscan también y la doctora Jacqueline Cano de Centro Dental Multimédica, quienes realizaron la interpretación de las imágenes. Si pueden pasar, por favor, para el frente. Muchas gracias. No sé si vamos a interrumpir ahí a la hora de proyectar, ¿verdad? Entonces, buenos días. Realmente me siento muy, muy complacido de poder estar con ustedes esta mañana, con nuestro grupo de trabajo, realmente haciendo algo diferente. Como decía el ingeniero Pais, ¿verdad? Aplicando la ciencia y la tecnología para un estudio arqueológico, lo que es la bioarqueología. Entonces, la importancia del estudio de imagen para la evaluación bioarqueológico. Realmente, la radiología como ciencia tal, pues ha cambiado muchísimo en los últimos años desde su descubrimiento por Wilhelm Röntgen a finales del siglo pasado, antepasado. Y entonces la era digital ha transformado por completo el quehacer radiológico. Y pues ha tenido muchas implicaciones la radiología como tal, en muchos estudios. De hecho, cuando se descubren los rayos X y se empiezan a inventar los equipos de rayos X para evaluación antes de aplicación médica, empezaban a utilizarse para diferentes funciones. Y una de las funciones que se utilizaban era para ver dónde le molestaba el zapato a las señoras, y entonces se tomaba una radiografía para saber dónde estaba el tacón mal acomodado para poder de forma adecuada el tacón del zapato. Muchas veces también para ver armas de fuego que no estaban funcionando adecuadamente y también se les tomaba una radiografía. Y de esa forma poder ver cómo funcionaba estructuralmente esa arma y cuál era el problema que tenía en su función. Asimismo, pues la radiología también tiene una implicación a nivel industrial. Cuando hay sospecha de fuga, de fatiga estructural, pues se toman radiografías en columnas de edificios para poder identificar dónde puede haber fatiga y en un momento dado haber una fractura. Lo mismo se hace con los trenes de aterrizaje de los aviones.
con cierto periodo de tiempo se toman radiografías para saber cómo están esos trenes de aterrizaje para no que no exista un accidente aéreo a la hora de aterrizar. Bueno, pues el uso de la radiología y el uso de los equipos de rayos X en la bioarqueología, pues tampoco es tan nuevo. Hemos visto cómo se ha aplicado en momias, en diferentes momias egipcias principalmente, y en algunas otras formas, como en la preservación de arte, sobre todo en arte. Colonia, como esas imágenes, también nosotros hemos podido de poder restaurar. De hecho, tener al Cristo adyacente del Calvario como y que ahora en esa época, entonces llamaban a alguien, al carpintero estaba de mantenimiento en la iglesia, se lo volvían a poner, ponían 2, 3 tornillos, otra vez restaurado. Pero, y de esa cuenta, pues, hemos encontrado al Cristo adyacente al Calvario con muchos clavos. Entonces, de esa forma, pues, regresar y darle el origen, que es lo que ustedes están haciendo hoy, de preservar esa pieza, porque en esa pieza hay una identidad humana que tenemos que saber qué pasó con esa identidad humana. La que sigue, por favor. Y de eso se trata la bioarqueología. Es el estudio de los restos de los huesos humanos, de restos óseos humanos, y la reconstrucción de las formas de vida del pasado. Y pues tenemos un ejemplo de lo que les decía, de las momias egipcias, que es algo muy frecuente, que se ha podido evaluar en España, y allá llegaban momias de Egipto, tanto de personas como es la integridad y cómo estaba preservada esa momia. ¿A qué siguiente? ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que utilizamos o las técnicas de imagen que utilizamos? Pues los rayos X, la tomografía helicoidal y la resonancia magnética. No necesitamos tener equipos especiales. Todos los equipos que están instalados en cualquier centro de diagnóstico, en un hospital, pueden servir para esto, porque realmente no se necesita un equipo súper especializado. Y otra de las ventajas es que la pieza, en este caso la momia, no sufre ninguna degeneración por la radiación o por ser expuesto a un magneto de alto campo. Por lo tanto, no estamos invadiendo de ninguna forma ni alterando las moléculas ni la física del componente que estamos evaluando. Y eso es algo muy importante, porque no estamos siendo invasivos en el estudio del mismo. Sí. Y quiero poner un ejemplo, esto lo encontré por ahí en internet, esto es un entierro que encontraron en Morelos. Y podemos ver lo que queremos ejemplificar aquí es la importancia y la sensibilidad diagnóstica que tiene la imagen de tomografía para poder obtener información antes de violentar una pieza, ¿verdad? Antes de invadir una pieza. En este caso era un entierro donde había una olla, una vasija, que estaba sellada. Los arqueólogos encuentran la olla, inmediatamente la cubren con nylon y la llevan a un hospital universitario ahí en Morelos para hacerle un estudio tomográfico. Y ahí vemos la olla cubierta
del nylon para hacerle la evaluación en el estudio tomográfico y obteníamos las imágenes de rayos X donde vemos zonas de mayor densidad que podrían semejar a estructuras óseas, porque tienen densidad ósea. Vemos las características del contenido que había dentro de la olla y llama la atención en esta reconstrucción en tercera dimensión, hay una estructura oval que tiene simétricamente, en este acercamiento, simétricamente tiene un como agujerito que se presentaba en ambos lados. Al ya descubrir la olla como tal y encontrar los restos, pues encontramos que estas estructuras que se veían acá, estos fragmentos, corresponden a fragmentos óseos. Y esto a un cuenco de piedra verde, probablemente jade, que constituía probablemente una pieza de algún collar. Si vemos entonces los hallazgos de la tomografía antes de llegar a escarbar qué había dentro, pues concluimos que sí correspondían a estructuras óseas, a fragmentos óseos, y esto correspondía a un cuenco. Con esto estamos diciendo que la tomografía es un elemento muy importante donde nos va a permitir hacer un buen análisis sin cambiar la estructura propia de la pieza antes de que ésta sea evaluada o observada de otra forma. Que sí, por favor, gracias. Esto es un hallazgo de la zona arqueológica de Palenque en los trabajos de investigación recientemente. Ustedes eso lo tuitearon en el 24 de agosto del 2018 y corresponde a una cabeza de estuco del célebre Pakal II. Y está en restauración. Hago mención de la cabeza porque nosotros, pues cuando... ¿sí? Y aquí tenemos otras cabezas de las que ya hicieron ustedes mención, ¿verdad? De las cabezas del estudio del señor Pakal de Palenque, que están en el Museo de Antropología e Historia de México, de la Ciudad de México, de las cuales ya hicieron referencia, ya contaron la historia de los dos diferentes etapas de estas dos cabezas. Y hago referencia a las cabezas porque la que sí, porque pues eso fue la primera impresión que tenemos nosotros como neófitos o profanos en el tema arqueológico. Nosotros somos eminentemente médicos, radiólogos que hacemos diagnóstico médico a pacientes vivos. Y pues llega el doctor mexicano con esa su interés y capacidad incansable de investigación en el tema arqueológico y nos lleva esta pieza espectacular. Realmente nos quedamos con la boca abierta cuando nos llega y nos dice, quiero que le hagamos una tomografía a este paciente. Y entonces, pues vemos la pieza, empezamos a ver la pieza por fuera, muy bien conservada por parte de la Fundación Ruta Maya. Llega una persona quien moviliza la pieza, nosotros no la tocamos para nada, únicamente la observamos, la que sigue, y cuando empezamos a observar, pues este era el hallazgo más importante, ¿verdad? Había una estructura ósea que correspondía a un cráneo, que estaba en el interior de, como ya muy bien lo han explicado anteriormente la doctora Maynó y la doctora Pilsen, en relación a que es un cráneo que está estucado y el cráneo estaba bastante bien conservada, las estructuras óseas. Aquí podemos ver parte de los huesos temporales, láminas cribosas, preservadas, esta argamasa que estaba incrustada sobre la región del palatino y el agujero magno, y a través del agujero magno, además de ver los diferentes componentes del estuco como tal, pero podríamos identificar adecuadamente incluso las indentaciones que tienen o las improntas normales que tiene un cráneo
a través de las arterias y vasos y meninges que en un momento dado cubren esta región, cómo están adecuadamente conservadas, ¿verdad? Esto nos motivó, la que sigue, por favor, a seguir, pues, a tomarnos el reto, y decidimos, llevarlo a hacer el estudio. Aquí está mi compañera Katy, quien está centrando el cráneo estucado, está centrándolo a través de rayos láser, que eso es lo que nos permite hacer los cortes y adquirir las imágenes volumétricas. Quiero decirles que este es un equipo de tomografía de 128 cortes por segundo. Esto nos permite hacer reconstrucciones milimétricas y muy finas. Por eso es que hemos podido obtener las imágenes que ustedes vieron con anterioridad, porque este equipo hace, en cada rotación que da el tubo de rayos X que está en el interior acá, da 128 diferentes cortes. Esto quiere decir que a la hora de evaluarlo desde la región frontal hasta la región occipital, nosotros hemos adquirido un volumen, la que sigue, por favor, como se los vamos a explicar más adelante. Lo que adquirimos es esto, adquirimos un volumen en el cual nosotros podemos ver todas las estructuras y estas imágenes. Posteriormente, este volumen que nosotros hemos adquirido, podemos ir viendo las diferentes características de la arena, de la arenisca, de los diferentes cambios que hay de densidad en la argamasa, que hay del estuco como tal, de la porción externa como la porción interna. Y me llamaba a mí mucho la atención estas áreas que daban en nuestro, porque nosotros en ese momento estábamos aduciendo muchas cuestiones. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estas áreas son de menor densidad? Y tenemos nuestra teoría, lo cual les voy a explicar más adelante. Pero lo que hacemos es obtener un volumen. Y después de obtener este volumen, es como que si tuviéramos un pan sándwich sin cortarlo, y nosotros decidimos cómo rebanar a lo largo de cortes axiales, cortes sagitales o cortes coronales, y de esa forma poder tener reconstrucciones multiplanares para poder evaluar realmente lo que estamos viendo. Entonces hacemos, quiero mostrarles esta imagen, hacemos reconstrucciones multiplanares y hacemos las reconstrucciones ya en los diferentes cortes. Cortes axiales, como en este caso, y ponía esta imagen para ejemplificar, y realmente no me puse de acuerdo con la doctora Maynó, pero me llamó mucho la atención la integridad. Vean, estos son los huesos temporales, estos son ambos huesos temporales, y vemos cómo está adecuadamente preservada la cóclea, canales semicirculares, y el hueso temporal incluso todavía neumatizado. Eso significa que las celdías mastoideas todavía están con el aire normal que debe tener un paciente. Es una estructura que está sumamente conservada. Ahora entiendo por qué hacer la biopsia, porque prácticamente es una biopsia para descubrir el ADN. ¿Por qué tomar la muestra en ese hueso temporal? Porque ese hueso temporal, desde su formación embriológicamente, se formó ahí y se fue quedando cerrado herméticamente. Esto no ha sido profanado de ninguna forma. Y eso es algo que todos tenemos. Nuestro sistema auditivo, nuestros canales semicirculares, no han sido profanados nunca, ¿verdad? Porque a pesar de que tuviéramos un tipo de cirugía, pero entrar a esta zona es muy difícil. Es muy difícil un abordaje para entrar a esta zona, solo que hayamos tenido alguna cirugía o algo mayor. Por lo tanto, ahora entiendo por qué tomar las imágenes o tomar las muestras de ADN de esta región, porque es una región que prácticamente ha permanecido estéril desde que fue formado embriológicamente este individuo, esta persona que está acá frente a nosotros hoy con un cráneo estucado. La que sí.
Pues empezamos a hacer el análisis, vemos, estos son cortes coronales, esto significa que estoy viendo el paciente de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, perdón, que sigue insistiendo con paciente, pero pues es un humano, y para mí eso es lo que vemos, pacientes, son humanos, estamos viendo un ser humano que está en un corte axial, en un corte coronal, y vemos las estructuras dentales tales como ya lo describieron y lo describirán más adelante. Es impactante ver cómo las estructuras dentales están muy bien preservadas. Vemos que sí utilizaron el agujero nasal para rellenar y estucar parte de con esa argamasa, estucar el resto del cráneo y formar la base para hacer el modelaje de la fisionomía felina que querían darle a este cráneo. Pero vemos el esmalte dental, pero eso es algo de lo que hablaron, vemos el esmalte dental muy bien conservado. Y como les volví a decir yo, canales semicirculares, estos son los canales semicirculares. Aquí están los huesecillos, en otra proyección no se ve, pero en las reconstrucciones que ya tienen tanto aquí en la fundación como el doctor mexicano en su poder, pueden verse los detalles de los huesos propios y las cadenas osiculares que existen en ambos oídos internos. Me llamaba la atención estos cambios de densidad. Y llegué a pensar lo siguiente, esto es como decía una de ustedes, esto es aducir, ¿verdad? Uno de los acuerdos toltecas, el primero de los acuerdos toltecas dice no asumamos, ¿verdad? Pero aquí lo vamos a violar. Pues yo, nos llamaba mucho la atención, ¿por qué habían estos cambios de densidad? Desconocía todo lo que explicaron hoy sobre el componente que tienen estas areniscas, estas arenas, la piedra caliza, el mismo efecto térmico que de la reacción química de la cal con el agua, ¿verdad? Mezclar la cal con el agua para poder hacer una masa y moldearla, pues provoca calor. Sin embargo, me llamaba la atención estas áreas. Corresponderá a otro tipo de arena, o será que esto, el cráneo no estaba completamente disecado, no estaba completamente, todavía habían parte de estructuras del cuello que estuvieran ahí como colgajos de piel y grasa y que al mezclarse con la arena dieran esta densidad, porque a nosotros, más adelante Katy les va a hablar un poquito de qué son las unidades Holmfield, y estas unidades Holmfield nos da la apariencia a cuando nosotros evaluamos estructuras que tienen grasa en su interior. Entonces no sabíamos si era parte del cuello que estuviera ahí. Hay una imagen, la que sigue, que me llama mucho la atención y que casi no se ha nombrado, pero sí, no la veo, no la alcanzo a ver acá. Aquí vemos de nuevo un corte axial, vemos aquí de nuevo los canales semicirculares, la cóclea y todo lo que ya les especifiqué. Sin embargo, el resto, los senos paranasales, todo, los senos paranasales están permeables y todo alrededor, donde hubo espacio, lo rellenaron con esta argamasa del estuco. Y volvemos a ver aquí esta parte, ¿verdad? De menor densidad, con un área que hay aquí de mayor densidad, como que tuviera aquí un componente más, tal vez con cal, puede ser la reacción, o puede ser que haya grasa. Porque en una de las imágenes logro ver el atlas y logro ver el atlas del cráneo. Quiere decir
que el cráneo estaba cortado y todavía preservaba el atlas. Y se ve el atlas, y si no estoy mal, se ve el axis. Y logramos ver la apófisis odontoides en uno de los cortes. Si quieren, regresemos a las imágenes que están pasando. Por favor. En una de las reconstrucciones logro ver algo que me llama la atención. Esto. Si podemos regresar y darle una pausa, yo te aviso. Ahora, esto es un cuerpo vertebral. Esto que estamos viendo aquí es un cuerpo vertebral. Quiere decir que tenemos no solo el cráneo, que lo hayan cortado exactamente, eso me dice que probablemente este paciente, este cadáver, no estaba, era reciente que lo habían desmembrado o que lo habían, que habían separado la cabeza del cuerpo, porque esto que estamos viendo aquí es un cuerpo vertebral, es el cuerpo vertebral de C1, la que sigue despacito así. Ah, perdón. Ah, ahí termina, ¿no? Ah, es que, bueno, démosle de nuevo y lo pausamos. No, no. Ay. Uf, si puedes regresar. Un chirri, si dirían en México. ¿Sí o no? Yo estudié en México. Vean, uy, que me pasaste. Bueno, ahí hay una estructura que me parece ser la apófisis odontoide. Y se los quiero mostrar. Ay, ahora regresa aquí un poquito. Eso, esto me parece un esbozo de la apófisis odontoide. Y que ese sea el espacio, el espacio del axis y el atlas. Que lo que estemos viendo aquí sea el espacio del axis, el atlas, y este pequeño punto de menor densidad al respecto pueda corresponder a la apófisis odontoides. Podemos hacer otras reconstrucciones un poquito más directas, tal vez con las imágenes crudas que tenemos, y poder identificar si realmente corresponde. Pero por eso me llamaba la atención, y si ustedes ven, en la base de la estructura, es donde vemos más estos cambios de densidad en relación al estuco. Puede ser por toda la explicación tan amplia que dieron, realmente yo estaba poniendo atención lo más posible para poder entender lo que hoy estaba viendo como imagen. Porque podría ser, como ustedes explicaban bien, que era para poderlo trasladar y poderlo colocar. Puede ser que este estuco sea más reciente, más nuevo que el resto del estucado, no lo sé. Pero estos cambios no son normales. No son normales en las características del resto del estuco, en el resto de la densidad del mismo. ¿La que sí? Y entonces, la que sí. Y luego podemos hacer reconstrucciones en tercera dimensión, como ya las vieron bien definidas, de qué es lo que nosotros realmente podemos llegar a hacer un acercamiento prácticamente con muy buen detalle, sobre todo cuando podemos hacer tomografías de alta resolución con tomografías de más de 128 cortes o 64 cortes para arriba. Son equipos que nos dan muy buena definición, tanto para el diagnóstico médico como para el diagnóstico bioantropológico. Y podemos llegar a hacer reconstrucciones que nos puedan servir. De hecho, vean el detalle, con el doctor mexicano hablábamos de que si realmente era un rostro felino o había un problema de paladar hendido, ¿verdad? Porque
veíamos que había una muesca en la figura, como que hubiera sido un defecto de línea media y que pudiera haber tenido un labio leporino, ¿verdad? Porque vemos aquí que hay una pequeña hendidura en la reconstrucción, que no lo logramos saber, ver a detalle acá, pero pues fue parte de todas las teorías que nosotros aducimos en ese momento. La que sí. Y posteriormente, pues lo llevamos a un proceso de reconstrucción digital para obtener las imágenes. Esto lo hacemos a través de unas estaciones de trabajo, de unas workstations. Y estas workstations tienen múltiples funciones, múltiples software que nos permiten hacer reconstrucciones, hacer navegaciones virtuales y poder hacer un trabajo tan espectacular como estos riñones y este sistema vascular de un paciente vivo. Este sí es un paciente vivo y es un paciente normal. Y ese trabajo, pues, lo hace mi compañera Katy, a la que le dejo el tiempo para que ella nos explique cómo hizo para disecar esta pieza tan importante. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor estar acá con ustedes compartiendo sobre el proceso y la técnica que se utilizó para el desvestimiento de esta pieza arqueológica, ¿verdad? Como bien decía el doctor Orellana, utilizamos unas estaciones de trabajo donde está basado el sistema de cómputo y utilizamos múltiples software para poder realizar este tipo de reconstrucciones y procedimientos, ¿verdad? Acá nosotros recibimos la pieza y pueden visualizar ustedes las imágenes recién obtenidas. Acá está corriendo, pueden visualizar ustedes la adquisición. Se programaron cortes submilimétricos para poder adquirir una buena resolución espacial y por ende poder tener unas reconstrucciones tridimensionales y bidimensionales para poder visualizar los distintos componentes, visualizar qué era lo que realmente estaba establecido dentro de la máscara de estuco. Entonces, ya obteniendo los cortes submilimétricos, pudimos observar, ¿verdad?, que dentro pues, estaba un cráneo, su arcada dental, los distintos tonalidades de grises que están compuestos dentro del estuco, ¿verdad? Siguiente, por favor. Quiero mencionarles acerca de las unidades Hohnsinn. Las unidades Hohnsinn son fundamentales dentro de la tomografía, ¿verdad? Ya que son una de la base principal del sistema y la técnica volume rendering que utilizamos para poder hacer estas sustracciones y reconstrucciones tridimensionales. Se llaman unidades Hohnsinn en honor al señor Gottfried Hohnsinn. Es un ingeniero electrónico que recibió el premio Nobel de Física y Medicina en 1979. Él creó esta escala cuantitativa por medio de tomografía nosotros podemos discernir los diferentes componentes a través de densidades y tonalidades. Como pudimos observar previamente en el video, ustedes podían notar diferentes tonalidades de gris, negro, blanco, las diferentes estructuras anatómicas en los componentes. Por ejemplo, tenemos en las unidades inferiores a 1000, en menos 500, menos 1000, tenemos tonalidades negras que pueden corresponder a aire. En las tonalidades medias tenemos los niveles de grises y en las tonalidades de más 500 a más 1000 tenemos tonalidades blancas, ¿verdad? Entonces, esta estructura es básica, es bien importante y fundamental para poder obtener la disección a través de imágenes tridimensionales, ¿verdad?
Por acá les muestro una pantalla referente al sistema Volume Rendering. Acá pueden observar que tenemos de lo que les acabo de mencionar acerca de las unidades Hunsfield. Nosotros tenemos la tarea de poder manipular esta escala a manera de poder distinguir los diferentes órganos. Por ejemplo, toda vez tengamos un escáner como el que vimos anteriormente, podemos distinguir según el nivel de densidad si corresponde a grasa, líquido, tejido, en este caso estuco, hueso cortical, o bien que sea madera, algún tipo de metal. Entonces, gracias a esta escala de unidades, cada componente pues, tiene un valor estimado por el cual nosotros podemos determinar y poder manipular estos rangos para poder elegir qué es lo que deseamos realmente representar. Toda vez obteniendo un escáner ya submilimétrico, podemos adquirir imágenes en tercera dimensión como las que estamos visualizando acá. Ya podemos hacerles diferentes rotaciones, ganar resolución acerca de los pequeños detalles, como por ejemplo acá una pequeña fracturita, podemos ver las arcadas dentales, los detalles de cómo fue realmente hecha la máscara de estuco. También tenemos la oportunidad de poder manipular esta escala a manera de poder hacer de menor densidad y de menor intensidad la máscara de estuco para poder visualizar qué es lo que realmente tenemos dentro de esta máscara. En este caso, ya al evaluar y todo, pudimos observar que había dentro pues, un cráneo, ¿verdad? Acá pudimos, en este ángulo, podemos visualizar que aún se conserva perfectamente bien la estructura anatómica por dentro del estuco. También tenemos una herramienta que es como un bisturí, ¿verdad? Prácticamente que nos permite hacer una disección virtual por la cual con apoyo de la escala de unidades Hunsfield se puede discernir toda la estructura y la máscara y empezar pues a hacer una sustracción digital poco a poco a manera de empezar a separar, por ejemplo, las diferentes densidades para tratar de dejar exclusivamente, pues, de quitar todo el estuco y dejar únicamente el contorno correspondiente al hueso. Para poder dejar únicamente el hueso y quitar toda la máscara de estuco, incluyendo dentro de la cavidad orbitaria, las fosas nasales. Entonces, debido a eso, es que utilizamos esta escala para poder manipular los valores, para poder utilizar estos rangos paramétricos y poder utilizar las diferentes tonalidades que tenemos acá para poder mostrar y ya desenmascarar completamente el estuco y dejar únicamente las estructuras pues, que realmente necesitamos. Podemos ver que tenemos la capacidad, debido al software de sustracción digital, poder mostrar realmente con mayor intensidad la región y la estructura anatómica que deseamos representar. En este caso, pues, se decidió mostrar y darle un poquito de realce y énfasis a la arcada dental y a las cócleas, que pueden observar que están bien conservadas. Entonces, se utilizó una herramienta para tratar de disminuir la intensidad del hueso cortical y poder demostrar la arcada dental. Acá logré sustraer completamente el hueso cortical, el cráneo, el estuco,
y pues mostrar directamente las piezas de la arcada dental y las cócleas, ¿verdad? A continuación, le cedo la palabra a la doctora Jacqueline Cano, de Centro Dental, que ella les platicará un poquito más referente al procedimiento dental. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues básicamente, a diferencia de los demás, yo solo tuve el privilegio de ver las imágenes, y no todas las imágenes, sino parte de las imágenes. Y basándonos en eso, pues tratar de hacer un informe de los hallazgos imagenológicos que teníamos a partir de esas imágenes. Solo la importancia de hablar de tener la oportunidad de tomar este tipo de imágenes y la información que estas imágenes pueden darnos, o la historia que pudiésemos contar a través de estas imágenes. Esa es la importancia de parte de esta conferencia. Y básicamente, hablando acerca de los métodos radiológicos en la bioarqueología, esto básicamente, como lo dijo bien el doctor, no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo y que inicialmente se hizo con una toma de una radiografía convencional, pudiendo decirlo así, y se hizo en lo que eran momias, ¿sí? Eso se hizo más o menos en los años 1896. Desventajas que tiene la radiología convencional es básicamente la superimposición de imágenes, es decir, como me salen estructuras unas sobre otras, no podemos dar, digamos, un diagnóstico o un detalle acerca de una estructura que quisiésemos estudiar. Afortunadamente, ¿sí?, años más adelante o en la evolución de la imagenología, tenemos que la tomografía fue una herramienta que se introdujo en el campo médico y que dio una resolución a esta superimposición de imágenes, permitiéndonos entonces hacer hallazgos o tener diagnósticos de estructuras que probablemente en una radiografía convencional no podríamos llegar a observarlas. Y básicamente, unos años después de eso, de la introducción al campo de la medicina, ya se utilizó en la bioarqueología, con igual estudios de momias, más o menos en los años 1977. ¿Cuáles de las ventajas que tiene la tomografía? Pues básicamente es una técnica que es ideal para los estudios bioarqueológicos porque es no destructiva y nos permite analizar la estructura interna de estos restos. Y como le dijo el doctor, vamos a tener miles de imágenes, ¿sí?, que se toman en un momento y que luego van a permitir producir una forma o darnos las imágenes que ya nos describió hace un momento nuestra compañera. Como decíamos, no es algo nuevo, es algo que está publicado, es basado en evidencia. Hay muchas publicaciones y en el último tiempo se ha publicado más. Se han hecho muchos estudios, incluso se han utilizado escáneres industriales y últimamente unos microescáneres que digamos que tienen una resolución un poco mayor, ¿sí? Y es algo que está recientemente aumentando el número de publicaciones en revistas indexadas, como lo podríamos buscar en PubMed. Incluso se han descrito publicaciones acerca de la importancia, ¿sí?, de la imagen en tres dimensiones para la paleontología, si esto puede darnos un valor agregado a las piezas arqueológicas o a los fósiles, en ese caso, que se puedan encontrar. Entonces, todo esto es basado en evidencia y hay mucha evidencia acerca de esto. Y ya llegando como que al fondo, lo que es el informe radiográfico de este cráneo estucado, pues básicamente aquí tenemos una renderización, ¿sí? Esto es lo que yo recibí, las imágenes, era tratar de hacer un informe imagenológico acerca de un cráneo estucado, en donde pude observar cosas que me llamaron la atención. Lo primero era estas zonas en donde veíamos que de cierta manera había una pérdida de la continuidad de la cortical de esos huesos, que se puede ver si lo vamos viendo ya en un corte, por ejemplo, un corte axial, si lo vemos en un sentido inferior o cráneo caudal. Si vamos bajando, podemos ver que...
Podemos ver que aquí hay una continuidad de la cortical, sí, del hueso, pero en esta zona pues estos se pierden. Y si seguimos avanzando hacia abajo, lo podemos observar también en este otro corte. Si bajamos nuevamente, podemos verlo nuevamente acá en este corte. Si seguimos bajando, seguimos viendo que esta ausencia de continuidad de la cortical, si bajamos, sí, y regresamos un poquito, hasta acá podemos observar que ya hay una continuidad. Si vemos ya un corte sagital, o sea, un corte, digamos, de derecha a izquierda, sí, podemos ver, o corte de lado, podemos observar que aquí no se ve tan clara una continuidad, si nos vamos haciendo más hacia medial, sí, si seguimos más hacia medial, y aquí ya podemos observar que ya hay una continuidad. Sigamos. Una más. Una más. Una más. Ok. Y si ya tenemos esta imagen que realmente en el informe no decía panorámica, decía curva, yo me tomé el atrevimiento de ponerme panorámica porque es lo que es más parecido a una imagen panorámica para nosotros los dentistas, ¿sí? En esta imagen ya podemos hacer un análisis más enfocado a lo que es el tema no solo a nivel dental como tal, sino poder evaluar a nivel también las articulaciones temporomandibulares, que es la unión básicamente del hueso mandibular con el hueso del cráneo, específicamente el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Si avanzamos y vemos la articulación temporomandibular derecha y ven esta zona que es como una zona hipodensa, si fuera una radiografía convencional sería una zona lucente, ¿sí? Un espacio que vemos acá, ese es el espacio de la articulación temporomandibular, esta es la articulación temporomandibular derecha. Y si lo logran ver, este espacio se ve conservado, ¿sí? Esa articulación se ve bien. Sin embargo, si vemos la articulación, bueno, y esto lo podemos corroborar también en el corte axial, perdón, sagital, ¿sí? En donde vemos acá la articulación temporomandibular derecha y el espacio que también se encuentra conservado. Avancemos acá nuevamente, podemos observar que se encuentra conservado. Pero si analizamos ya ahora, tenemos uno más, la articulación temporomandibular izquierda, podemos ver que ese espacio de cierta manera se perdió, ¿sí? O sea, acá hay una conservación y acá en lugar de verse este espacio como debiese verse hipodenso, se ve como una hiperdensidad, o sea, se ve con probablemente material de relleno en esa zona. Avancemos. Si lo volvemos a ver en un corte sagital, es decir, un corte de lado, podemos ver que nuevamente en este espacio que debiese verse, en términos generales, un espacio negro, ¿sí? Se ve un espacio que está hiperdenso, o sea, lleno de un material, probablemente el estucado. Y es probablemente por esa razón, yo no me atrevo a decirlo, pero que se cree que fue articulado después, porque hay un colapso de la articulación. O sea, realmente esto, no sé en qué momento pasó, pero esa articulación está colapsada. Si ya nos vamos a un tema ya, digamos, dental, y avanzamos un poco más, y tratamos nuevamente esta imagen que era la curva, que muy parecida a una panorámica, podemos hablar acerca de, si regresamos una, pues tenemos una idea de cuántas piezas dentarias podemos encontrar, más o menos en digamos, en qué rango de edad se encuentra el paciente, porque realmente podemos ver acá que hay unos gérmenes dentarios, entonces, que corresponden a los terceros molares. Acá observamos los gérmenes dentarios de los terceros molares superiores, que sería la 1-8 y la 3-8, que son los números que nos sirven para darle nombre a las piezas dentales, y la 1-8 sería el tercer molar, perdón, sería la, y la 1-8 sería el tercer molar superior derecho, y la 2-8 sería el tercer molar superior izquierdo. Y bajamos. Una más. Una más. Y acá podemos ver también los gérmenes dentarios de la pieza 3.8, que sería el tercer molar inferior izquierdo, y la 4-8, que sería el tercer molar inferior derecho. Luego podemos también contabilizar la cantidad de piezas presentes en esta imagen y podemos observar que justamente la zona que corresponde a la pieza 2.3, que sería el canino superior izquierdo, tenemos una ausencia de esa pieza. Y no solo tenemos una ausencia de esa pieza, sino que también vemos que esa zona, que sería el alveolo, está ocupado por un material que es hiperdenso, que pudiese ser también estuco. Esto
pudiese sugerir, no me gustaría a mí decirlo, pero que esa pieza tuvo que haber sido, una abulsión o una extracción. Había un alvéolo post-extracción que permitió que el material entrara. O sea, si este hubiese sido una anodoncia o que no se hubiese formado el diente, ahí pues hubiésemos visto hueso y no hubiésemos visto ningún material diferente en esa zona. Y podemos ver que en esta zona tal vez no se ve tan bien, pero justamente en esa zona se pudiese ver que el estuco no llegó hasta el fondo del alvéolo, que quedó un espacio en donde no llegó. ¿Sí? Entonces, pudo haber sido en el momento en que se elabora. Y la última imagen que, bueno, en general lo que se ve es que esas piezas están bastante sanas, no tienen desgaste dentario, no hay atrición, no hay pérdida del esmalte, el esmalte se ve bien conservado. Y en general la mayoría, o sea, casi todas las piezas dentales se ven bien. La única que a mí me llama la atención es esta, que sería la 4-7, sería el segundo molar inferior derecho, que tiene esta zona que es como, digamos, hipodensa, o si fuera una radiografía sería radiolucente. Esa zona, justo en la zona oclusal, la parte superior, la zona de masticación de la pieza dentaria, que es la que está formada por fosas y fisuras, que son el primer lugar en donde si nos llegase a dar una caries sería esa zona, ¿sí? En esa zona vemos que pues hay una hipodensidad, o sea, realmente tendría que ver la pieza para decirle si hay una caries o no, pero tampoco me atrevería a decirle si hay una línea de fractura, porque si fuese una fractura también tendría que haber una involucración en esta otra pieza, pero está únicamente en esta zona. Y regresamos. Básicamente eso es lo que logramos evaluar a nivel dental y también a nivel de la articulación temporomandibular sobre las imágenes que recibimos. Entonces, gracias. Okay. Bueno, pues ya buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy voy a tocar un tema que yo creo que está muy implícito en todas las actividades y en todas las presentaciones que nosotros hemos estado viendo y escuchando hoy. Y que creo que es un tema que siempre debemos que tener presentes todos, y ya vamos a ver por qué. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, dentro de las investigaciones arqueológicas, uno de los descubrimientos más recurrentes que hay son precisamente los que tienen que ver con contextos funerarios, y que esto, pues por supuesto, nos conducen al descubrimiento de restos humanos en diferentes estados. Yo aquí en particular voy a hacer énfasis en restos esqueléticos, ¿sí? Y bueno, para el caso de Guatemala, por ejemplo, nosotros tenemos investigaciones ya desde hace más de 100 años acá en el actual territorio guatemalteco, y siempre suele ser como muy frecuente aquella gran noticia, aquella novedad, ¿no? Relacionada con este tipo de descubrimientos. ¿Y por qué? Porque en estos espacios en particular vamos a encontrar estos grandes tesoros mejor conservados. Entonces, de ahí vemos esas vasijas pintadas, esas piezas que vemos en diferentes tipos de exposiciones. Pasemos a la siguiente. Por supuesto, es frecuente que este tipo de noticias sean de conocimiento tanto local hasta nivel mundial. Pero esto creo que nos debe llevar a siempre tener como la cuestión en la mente de, bueno, sí, tenemos todos estos artefactos líticos, estos artefactos cerámicos, pero ¿qué pasa con los restos humanos? Y en este caso, los restos esqueléticos. Pasemos a la siguiente.
Una vez los descubrimos, los encontramos, entonces llevamos a cabo un registro. Yo aquí en esta diapositiva les comparto algunas notas de campo, algunas fichas, ¿no? En donde vamos haciendo estos primeros registros de lo que vemos desde el campo, ¿no? Para ir conformando todo de edad, nos acercan más y más a las interpretaciones de estos espacios funerarios. Pasemos a la siguiente. Aquí, en todo caso, juegan un papel muy importante los investigadores. Y yo les hago aquí un listado muy modesto y pequeño, ¿no? Para que tengamos una idea de, con textos mortuorios. Pasemos a la siguiente. Además de estos registros, siempre es importante saber dónde están todas estas muestras esqueléticas. Ya hoy hemos ido viendo poco a poco todo lo que podemos aprender de ellos. Y, por ejemplo, saber dónde se encuentra esta muestra para poder acercarnos a ellos y escucharlos es el punto de partida para que nosotros podamos luego aplicar cada uno de los diferentes métodos y técnicas que tenemos de análisis. Pasemos a la siguiente. Y bueno, creo que ya a lo largo de todas las intervenciones de los colegas que han pasado, pues ya hemos visto que desde estos espacios se han hecho registros descriptivos de entierros, de esqueletos, sabemos de patrones y costumbres funerarias, de prácticas vinculadas a los procesos mortuorios, terminologías estandarizadas en cuanto a tipos de sepulturas, identificación biológica de los esqueletos, información técnica respecto a las formas de conservación de los restos óseos y aspectos sobre prácticas bioculturales, estudios relacionados a salud y enfermedad y formas de enterramiento. Y también podemos saber, por favor, específicamente desde los restos óseos, todo esto. Básicamente, desde nuestros huesos ya hemos visto que somos un registro de una serie de aspectos clave. Por ejemplo, vamos a poder establecer edad, sexo, estatura, lazos familiares, elementos isotópicos mediante los cuales vamos a saber de migraciones, orígenes, dieta, salud, enfermedad, prácticas bioculturales, huellas de trabajo y comportamientos físicos diarios y eventualmente evidencias de traumas, de fracturas, de heridas. Cada uno de estos aspectos o elementos que son claves, ¿no?, para la reconstrucción de la información que nos dan estos huesos. Pasemos a la siguiente. Y bueno, entonces, prácticamente este tipo de contextos nos abre un espacio de oportunidades de investigación y de conocimiento y de entendimiento entre podemos saber aspectos tanto biológicos. Que se van desde investigaciones formales hasta los laboratorios y centros de resguardo, lo son de materiales arqueológicos, museos, instituciones culturales. Por supuesto, hemos visto
es entre diferentes especialidades. Prueba de esto es la actividad que tenemos hoy. Siguiente, por favor. Al comienzo de la presentación, yo les hacía énfasis en que todos tenemos un papel este tipo de estudios. En este caso, a restos esqueléticos de una persona vida seguramente la construcción de esas ciudades que ahora vamos a visitarlas y que las vemos con mucha emoción, con mucho cariño. Podemos a través de la que ahora vemos en los museos. Entonces, siempre debemos estar como muy, muy claros y conscientes que estamos ante seres humanos que merecen pues respeto desde cualquier vista que se les ve. Sí, pasamos a la siguiente, por favor. Parte de esta concientización creo que viene de varios aspectos en los que nos vemos vinculados. Y por ejemplo, desde la realización de la recopilación de bases de datos que nos permite llevar un registro histórico de las investigaciones, llevar un registro gráfico, un registro biográfico de los investigadores, hasta la creación y generación de actividades como esta, ¿no? Que también nos permiten nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje y aún la integración y creación de redes de investigadores del tema de la muerte. Muy importante acá es el trabajo interinstitucional y por supuesto que todo esto también tenemos que hacerlo llegar a través de la promoción y divulgación a través de participaciones en eventos relacionados con estos temas. Pasemos a la siguiente, por favor. Creo que es muy importante que tengamos también presente que los huesos por sí mismos merecen, por ser lo que son, el respeto y el trato debido. Y de acá viene la importancia de su preservación. Vemos ahora que con estas nuevas tecnologías que hay, podemos saber mucho de estos restos humanos. Y siempre me gusta presentar esta cita que es del doctor Clyde Snow, que dice, aquellos que los estudian han aprendido que los huesos son buenos testigos, a pesar que hablan bajo, nunca mienten y nunca olvidan. Entonces, esto es, para finalizar, una invitación a reflexionar de la importancia de la conservación de estos restos y de nuestro papel, no solo como investigadores, sino que como público que nos acercamos a verlos. Así que yo con esto cierro y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para discusión, así que los expositores, si se pueden, por favor, sentar al frente en la mesa, los principales expositores. Adelante. Gracias. La pregunta, ¿desde cuándo hay evidencia histórica la civilización maya experiencia de huesos como esto, con jade, con cerámica, con madera?
Bueno, en realidad, no sé si sea para mí o para pues, Claudia, ¿no? Bien, así nomás, ¿no? Sí. En realidad son complejos que ya se vienen materializando desde el preclásico. Ay, nomás recuerdo los olmecas que ya tenían un amplio repertorio de tratamientos póstumos de restos humanos que ciertamente se combinaban con aplicaciones, ¿no? Como pigmentaciones y también incluían estuco, ¿no? Desgraciadamente la evidencia está muy diversificada en términos de procedencia y de, pues, digamos, de la información asociada, pero sí es muy temprano, solo que aumenta, aparentemente aumenta hacia el posclásico, o sea, después del colapso, ¿no? Lo vemos muy, muy, muy fuertemente con respecto a los aztecas, por ejemplo. No sé si quieran agregar algo. Yo creo que presencia, como bien decía usted, no solamente con cerámica, sino también pues lo vemos con excelencia en arquitectura. Estamos y desde el clásico. ¿Alguna otra pregunta? ¿En la sala presencial? Bueno, vamos a comenzar con las preguntas en línea entonces. Tenemos, o la primera es, si subirán las ponencias a otro lugar, sí, se van a subir en breve y vamos a mejorar toda la parte técnica del inicio para que pueda tenerse un video que pueda compartirse en YouTube con todas las presentaciones en óptima calidad. Gracias, se escucha mejor, eso fue mejorando. Y vamos a ver si encuentro una pregunta acá. Estoy viendo si existe por acá una pregunta. Mandan saludos, interesante, excelente conferencia. Algunos, ¿será posible que compartan esta conferencia? Sí, así será, acabo de mencionarlo. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el público que nos está escuchando online. Vamos a recibir sus preguntas. Qué interesante y educativa conferencia. Muchas gracias a todos los ponentes. Su labor es magnífica y aprendí muchos datos nuevos de hoy. Excelente, nos dice Jade. Felicitaciones a este gran equipo interdisciplinario, excelentes investigaciones, gracias. De parte de Irma, estamos esperando si hay alguna pregunta, si hay alguna pregunta también acá. Solo hemos encontrado comentarios felicitando al equipo. Si hay alguna pregunta, esta es la oportunidad para que puedan hacerla a nuestro público en línea. Felicitaciones. ¿Tiene alguna posibilidad de poder implementar la tecnología de estar con dinero de los estudios de la posibilidad de una tecnología? De lo que estoy investigando, hay diferentes tipos de ventanas, y por lo que leí, por decir, hay un ventana que se llama más ventana, y este no lo vi como más como usado como cocina, y como que veo una. Sí, sí, sí. Sí, como que entra y ya, como que está dentro, agarrando. Entonces,
Perdón, creo que tú haces referencia a si se puede obtener un estudio genético de esa, sin extraer esa pieza dental. Ajá, en este caso ya está. Sí, yo en cuanto a por estudios por imágenes, tal como lo explica la doctora, lo que puede ser es una sustracción digital, ¿verdad? Yo puedo, que fue lo que hicimos con el estuco, quitar el estuco para dejar la estructura ósea, solo haciendo diferenciación por las diferentes unidades óseas. Y eso permite hacer una sustracción digital. Ahora bien, hacer un estudio ya histopatológico o de ADN, eso a través de imagen no lo podemos hacer. Hay una pregunta, tengo aquí el teléfono, es de Panaca. No es un, es un antropólogo, ¿verdad? Y entonces él hace la pregunta sobre el contexto de dónde es esa, es esta muestra, ¿verdad? Entonces esa es la pregunta de él, que si es quechí o si es cachiqué. Hasta el momento se desconoce la procedencia de la pieza. Lo único que se sabe es que hay otra casi idéntica en el Museo de Chichicastenango, que está a cargo de la Municipalidad Indígena. Y otro dato interesante es que ya se han hecho la solicitud a la Dirección General de Patrimonio para poder hacerle el examen, el muestreo para DNA. Ese ya fue enviado y estaremos a la espera de que aprueben la solicitud y poder hacer ese examen, porque de lo contrario no tenemos evidencia de dónde podría ser. Yo pienso que también con la muestra de estuvo de la biomasa se puede definir por isótopos de dónde proviene la carga, y con eso se puede determinar en dónde fue hecha la reconstrucción facial, de aproximación facial modificada para una deidad, pero con estos estudios de isótopos, no en el hueso, sino en el estuco, se va a poder determinar de dónde provino la cal y posiblemente las, los aditivos, los conglomerados de arena, y poder determinar específicamente de dónde, en dónde se fabricó la pieza, además de lo que pueda aportar ya el estudio genético, ¿no? De los huesos, exactamente. Exactamente. Aunque pueda haber una diferencia, por ejemplo, que este individuo femenino o masculino haya nacido en tal lugar, posiblemente se movió a otro lugar y podría caber la posibilidad. Ya el objeto sagrado sea lugar. Entonces eso nos va a dar una ruta muy interesante, va a ampliar el, pues el conocimiento, ¿no? Tenemos otra pregunta del público que está en línea. ¿Es esta la primera pieza que han encontrado y la primera que han estudiado con datos tan precisos como el que han hecho? En efecto, como yo mencionaba anteriormente, hay uno en el Museo Arqueológico de Chichicastenango. Se tiene conocimiento que hay otro en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala y otro en colección privada desconocida. Este es el primero que sí se estudió hace varios años por el doctor Francis Robicek, médico, cardiólogo. Él fue el primero que hizo una reseña de esta pieza, pero esta es la primera que se estudia con todos los elementos posibles con la tecnología actual como se ha presentado el día de hoy. Felicitaciones a cada uno de los ponentes, también mandan un comentario. Ahora, estando ustedes los profesionales todos juntos, ¿a qué conclusión podrían llegar para darle esa voz a esa persona?
quién era, cuántos años tenía, como una forma de resumir al público a qué conclusión llegamos con las presentaciones del día de hoy, que han sido muy interesantes. Antes de llegar a esa conclusión que es muy importante, que creo que es algo que a todos nos tiene diferentes teorías y muy, muy enigmáticos en relación al respecto. Yo quisiera hacer una pregunta principalmente a todos nosotros que estamos aquí en la mesa y a los directivos de la Ruta Maya. Si esta pieza hubiese estado entera, sin la calota disecada, ¿la hubiésemos estudiado de la misma forma o hubiéramos sospechado de alguna forma de que había un cráneo en su interior? Sí, porque como se ve el hueso de la mandíbula, la parte inferior de la mandíbula, ahí ya te estoy dando el dato que hay de menos una mandíbula. Y también creo que el hecho de que sea una cabeza exenta también promueve a un estudio. Pero tajantemente esta parte inferior te lleva obligadamente a hacerte muchas preguntas, muchas hipótesis, y a proponer los estudios que estamos proponiendo. ¿Sí? Bueno, simplemente por el peso agregaría yo, y que de hecho esta observación se ha hecho por varios colegas, ¿no? Y de hecho, más allá, se sospecha que cráneos estaban al centro de pelotas de látex, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo, ¿no? En el ejemplo de Chichen Itza. Entonces yo creo que es algo relativamente fácil de sospechar, discernir, también pensando en el tamaño. Tiene que ser un tamaño que rebasa el de las dimensiones usuales de cráneos, ¿no? Es justamente lo que tenemos aquí a la, ¿no? Es algo, sí. Lo que creo que estamos de frente a una nueva brecha de investigación. Yo creo, porque si nosotros desde la investigación arqueológica se hacen estudios relacionados con el estuco, claro que sí, pero creo que conforme va pasando el tiempo y también de ahí viene la importancia, ¿no?, de tocar estos temas, y es que yo creo que sí, ya de manera general, solamente trabajar el estuco creo que abre una oportunidad bastante grande, porque va desde la arquitectura, elementos así que yo creo que conforme se vayan haciendo más investigaciones vamos a saber si esto estaba adosado a un espacio, si en efecto era algo portátil, y un largo camino a seguir. Pero sí creo yo de que estos son como estos primeros pasos que se están dando para renovar estas ideas de investigación. Yo lo que quisiera agregar es lo siguiente, ¿verdad? Yo no soy arqueólogo, ¿verdad? Yo soy un simple dentista con una gran deseo de aprender y que en mi vida todo lo he dudado. Yo no le creo a nadie nada. Para mí todo es mentira, ¿verdad? Entonces eso me hace a mí, me ha hecho desarrollar durante mi vida. Soy un gran crítico, ¿verdad? Pero ¿qué puedo ver yo cuando Fernando me entregó el cráneo? ¿Verdad? Entonces yo dije, aquí lo que hay que hacer es juntar a un grupo de personas que podamos discutir sobre el cráneo. Hoy, yo como dentista, como cirujano, ¿qué puedo decir? Hoy, cuando uno va a hacer una cirugía,
y usted va a abrir a un cuerpo humano en cualquier lugar, usted antes de abrir, usted tiene o una tomografía o una resonancia. Hace 20, 25 años atrás, le diría hace 10 o hace 5, usted tenía que ser un gran cirujano dominando muchas técnicas. Digamos, cuando hablan de Rubitschek, Rubitschek era un cirujano cardiovascular, que él vino a Guatemala a estudiar cómo los mayas sacaban el corazón, ¿verdad? Entonces, usted como cirujano tiene muchas técnicas, y cuando usted abre, usted tenía que usar alguna de esas técnicas, y tenía que tener una mesa de instrumentos 3 veces este tamaño, porque no sabe a qué se va a enfrentar. Hoy ya no. Hoy usted tiene las radiografías, tiene las tomografías, tiene las resonancias, tiene los ultrasonidos. Entonces, cuando usted entra, va a lo seguro. Por eso es que se puede hacer ahora la cirugía laparoscópica, ¿verdad? Que 3 hoyitos y le pueden a usted quitar la vesícula o entrar o cambiarle una válvula cardíaca, ¿verdad? Entonces, esto para mí tiene implicaciones que se van hacia el pasado e implicaciones que se van hacia el futuro. Lo que nosotros hagamos aquí, ¿verdad? Va a tener implicaciones hacia el futuro, pero vamos a poderle dar voz y vida a esos restos humanos que tenemos que analizar desde el pasado. Eso es lo que yo nada más me gustaría comentar, agregar. Con este cráneo hemos desarrollado ya hace 4 años para acá un montón de hipótesis. La primera es que fue degollado, ¿verdad? La segunda es que rodó en una escalinata y por eso tiene el desplazamiento del canino y la fractura de la molar, porque en mi experiencia esas cosas suceden. Entonces, pues nada más eso, había gente que iba a visitar. La licenciada me pidió que les agradeciera, ¿verdad? Les agradezco, ¿verdad? Mucho la participación, sobre todo a ti, Otto, que nos abriste el tomógrafo de Peñescán, porque cuando hicimos el del centro dental, yo aquí no miro nada, ¿verdad? Pero cuando vi el tuyo, vimos muchas cosas, ¿verdad? A Claudia, a Sofía, que siempre estuvo dispuesta, ¿verdad? A la doctora Cano, ¿verdad? No digamos a Vera y a Luisa Mainó, extraordinaria su participación. Esto, como dice Claudia, es una nueva línea de investigación, ¿verdad? Que habrá que aprovecharla. Solamente darle las gracias, ¿verdad? Y muchas gracias, Sofía. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ya está, aquí tenemos el cráneo del cual estuvimos platicando. Agradecemos muchísimo la participación, no solo del staff de la Fundación La Ruta Maya, sino todo el apoyo que nos dio Centro Dental y su equipo de estudio y de trabajo, así como Tecniscan, sin los cuales no hubiésemos podido tener acceso a estas maravillosas imágenes que nos dan una luz de lo que pudo haber ocurrido y quién pudo haber sido la persona que tenemos ahora el cuidado de tener en custodia. Muchísimas gracias.